Audio Jungle. Hola, hola, hola Daniel, hola Estela, hola. Buenas noches. Hola, hola. Pues buenas tardes, buenas noches a nuestros amigos de la gran familia Autismo 360, los que nos siguen en Facebook ahorita. Si quieren entrar al Zoom, pueden solicitar el link por el Messenger. ¿Ok? ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal la semana? Ocupado, muy ocupado. Bien. Sí, muy ocupado, pero muy contento porque este servicio de asistencia y seguimiento está funcionando muy bien. Es un tanto pesado porque me ocupa gran parte del tiempo, pero por otro lado es muy reconfortante ver las caras de, de las mamás que comienzan muy angustiadas, estresadas, y terminan relajadas y entendiendo los principios. Cuesta un poco porque la gran mayoría no conoce nuestros principios, pero no importa, yo los repito y funciona. De todas maneras, funciona. Quiero decir a nuestra gran familia que estamos desburocratizando el proceso. Hemos quitado la entrevista, simplemente
les pido una información del niño y de la familia y del ambiente social del niño. Y con esto ya empezamos con la asistencia, porque hay casos que requieren asistencia inmediata. Lo otro que quiero decir también es que en esta semana, como el 40 o el 50% de los casos, los niños no estaban muy afectados, pero las mamás están muy, muy afectadas. Evidentemente, el confinamiento, el encierro, está teniendo consecuencias muy fuertes, no solamente en los niños, sino también en las familias y especialmente en las mamás, que muchas veces ya se ven sobrepasadas con esta situación. Y en la mayoría de los casos es el desconocimiento. Pero vamos bien, Alejandro, en esto del empoderamiento. Vamos bien, muy, muy, muy bien. Yo quiero aquí dar un par de noticias. Alejandro y yo hemos decidido abrir un nuevo subgrupo de nuestra familia. Este subgrupo es, llamémosle así, mamás avanzadas. Queremos crear un escalonamiento dentro de nuestra gran familia y que no seamos nosotros los únicos. Queremos tener un grupo de mamás avanzadas y quiero presentarles a la líder que hemos elegido, que es una super mamá, es una super abuela, es una super abuela que no solamente ha ayudado a su hija, que es una mamá, y a su nieto, que es autista, sino que está navegando el internet, brindando su apoyo, su conocimiento, su abuelazgo, su super abuelazgo, regando de amor el internet. Esta super mamá va a ser líder, es la líder de este nuevo grupo de mamás avanzadas. Entonces, les presento a Estela del Valle de Colombia, la líder de abuela senior o mamá senior, como ustedes quieran, o super mamá o super abuela, como a mí me gusta llamarla, Estela del Valle de Colombia. ¿Quieres decir algunas palabras, Estela? No, pues yo les agradezco mucho esas palabras tan lindas, de verdad. Lo que pasa es que, así como usted dice, pues yo soy una abuela y como abuela, pues usted sabe que las abuelas nos gusta cuidar, nos gusta amar, nos gusta consentir, nos gusta bromear, nos gusta dar besitos y lo más importante de todo, ser abuelas. Yo sí me siento muy alegre porque gracias a ustedes y a lo que he aprendido de verdad en el grupo, he podido ayudar a muchas mamis que de pronto comentan en un X grupo algo, están angustiadas, preocupadas, y puedo darles una voz de aliento con los conocimientos que tengo de ustedes, de verdad. Eso me alegra mucho, me agrada mucho. He podido también colaborarle a mamis que no saben sobre ciertas cosas que he oído, tanto de Alejandro, don Daniel y de Amor Reyes, que nos han sido muy valiosas esas experiencias para nosotros y esos conocimientos. En lo que yo les pueda servir, en lo que les pueda colaborar, yo estoy con mi corazón abierto para toda la familia de Autismo 360 y toda la familia de autismo de todos lados del mundo. Gracias. Gracias, Estela. Gracias. Creo que tienes un segundo anuncio, Daniel, ¿o no? También tengo un segundo anuncio. Está presente aquí Noelia. Noelia es mi hija, es uno de mis preciados tesoros que he convencido
que se integre al grupo. Ella tiene una serie de títulos que no son los más importantes, pero bueno, para presentarla, ella es ingeniera en sistemas, tiene maestría en administración, es decir, un MBA, y está terminando su doctorado en humanidades, que integra las disciplinas de tecnología y humanidades. Ella nos va a asistir, pero lo más importante es que es hermana de autista y tiene 34 años de experiencia en el autismo. Este es el papel o el diploma más importante para nosotros. Ella nos va a estar asistiendo como asistente digital para manejar todo esto de los micrófonos, los ingresos, los chats, los comentarios en Facebook. Nos va a encuadrar a Alejandro y a mí, que a veces nos salimos del cuadro, y nos va a ayudar a, moderando esta sesión digital, a tener un poco de orden, un poquito más de orden, y nosotros dedicarnos a lo que más sabemos. Ella es Noelia. ¿Quieres decir algunas palabras, Noelia? Hola, pues muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto. Se puede decir que lo vine a hacer desde un poquito de los inicios, después me iban platicando y todo, y la verdad, lo que me han contado ahorita de lo que están haciendo me parece muy, muy interesante. Creo que en esta coyuntura que estamos viviendo de la pandemia, pues todos necesitamos de todos, ¿no? O sea, se ha vuelto muy evidente lo mucho que necesitamos crear comunidades, lo mucho que necesitamos de nuestros grupos, de nuestras asociaciones, nuestras guías, ¿no? Porque el estar aislados realmente nos ha presentado un reto a todos, en todo sentido, y bueno, más la comunidad de los neurodivergentes, ¿no? Que ahora estamos viviendo, pues, también un cambio en nuestras rutinas y todo, y qué mejor que juntarnos en un equipo así, ¿no? Con la experiencia de vida, con la experiencia también de estudios académica que hay, y sobre todo la experiencia de vida. Yo creo que también, como menciona mi papá, una cosa es la parte académica y está muy bien, pero creo que la experiencia de tener un familiar neurodivergente, creo que nos brinda mucho de qué hablar, mucho que aportar, y creo que lo que ustedes están haciendo es algo sumamente valioso. La verdad, los felicito por este esfuerzo, por lo que están logrando, por cómo están creciendo, y pues gracias por invitarme a participar. Me parece una oportunidad muy, muy buena para aprender, para poder aportar lo que yo pueda desde mi punto de vista, y bueno, la parte de la tecnología siempre me ha encantado, entonces lo que pueda auxiliar desde la parte tecnológica, pues aquí estoy, y desde la parte humana, pues sin duda, ¿no? También lo que pueda aportar de mi experiencia y desde mi particular punto de vista, como hermana de Facundo, con mucho gusto lo compartiré con ustedes, y bueno, aprender muchísimo de todos ustedes, y pues de nuevo muchas gracias, qué gusto estar aquí. Bienvenida, gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Yo creo que otro de los valores que tenemos en nuestra gran familia es que al incorporar a Noelia, estamos también abriendo el espectro de edades. Ella pertenece a otra generación, nos va a dar seguramente otra visión de la que tenemos Alejandro, yo, Estela, y nos va a aportar también su punto de vista, que es el de hermanas, el de hermanos. Creo que es muy valioso porque, haciendo honor al nombre del grupo, es Autismo 360. Entonces, no nos debemos quedar desde la visión de un solo sector, que es de padres. Aquí vamos a tener también la visión de hermana y la visión de abuela. Entonces, esto es parte de este crecimiento que estamos haciendo y tratando de incorporar más y más puntos de vista. Quiero decir algo yo, Daniel. Hay gente que quiere ingresar al Zoom, pero con Daniel habíamos decidido tener un poquito más de control sobre esto,
y saber quiénes son los asistentes. Entonces, el Zoom está exigiendo que ustedes hagan login, o sea, que primero ingresen al Zoom, o que abran una cuenta, quien no la tenga, pongan su nombre, su password, ingresen al Zoom y de ahí con el link o el ID del meeting. O sea, en pocas palabras, no se puede ingresar directamente con el link que les he enviado, lamentablemente. Normalmente era así, pero el 2021 estamos haciendo cambios, ¿no? Y para bien, queremos saber quiénes vienen, quiénes participan. Ya Daniel mencionó de que la participación va a ser importante para que también tengamos esa motivación de ir aprendiendo y ser considerados, ¿no? Primero como entrenador básico, medio y avanzado. Y algo interesante crearemos. Y están ustedes muy, muy bienvenidos e invitados acá. El día de hoy, bueno, como siempre, vamos a comenzar. Vamos a continuar, Daniel, con el tema de la parte debajo del iceberg, la caracterización del autismo, que hemos estado tratando en las últimas cuatro sesiones que hemos tenido, tres sábados y un miércoles, y un día miércoles. Igual quedamos abiertos a lo que el interés de la audiencia nos llame, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Te parece, Daniel? Adelante, sí. Ahora vamos a tener que recordar en qué nos quedamos. Sí, yo tengo aquí. A ver, voy a mandar el link primero acá a estas personas que parece, parece que ya pudieron ingresar algunos. A ver, voy a responderles nomás. Ya saben, entonces les estoy informando a los que están en Facebook que quieran ingresar, tienen que loguearse al Zoom primero. Y de ahí entrar el meeting ID y el password o ya usar el link que les envié. ¿Se ve en la pantalla, Daniel, caracterización del autismo? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a la presentación. Hemos llegado hasta el punto número 18. 18. Entonces, a ver, voy a ir de frente al 18 por acá. Tratar de encontrar el 18 que está acá abajo. A ver, voy a hacer un cálculo. Vamos a ver qué hay por acá. Dificultad para cambiar de actividad. Concentración. Esto no lo hemos visto. No, esto no. Ahí está justo, ya está, ahí se ve el 18. Ya, a ver. Sí. Alejandro, estás aquí, este es el 18 de las señales visibles. ¿Seguro? Está al otro lado del mind map. ¿Estás seguro que este interés restringido es de la parte visible? Sí. Ok. Ok. Entonces sigo. A ver, sí. Mientras Alejandro busca, voy repitiendo en dónde estamos. Estamos en la caracterización del autismo bajo el modelo del iceberg, es decir, con una zona del autismo que es visible mediante sus conductas y señales, que corresponde a la parte superior emergente del iceberg, y una serie de signos ocultos que tiene el autismo, que como son ocultos no son visibles, tal el caso de la parte sumergida del iceberg, pero que justamente esta parte sumergida muchas veces es causante de las conductas visibles. Nosotros queremos hacer esa relación, que se conozca todo esto que no es visible. Ya hemos descrito todas las conductas que son visibles, y para luego terminar con las consecuencias de el no abordaje o el mal abordaje. Y como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, si bien el autismo no es una enfermedad, es una condición, el medio ambiente, cuando no es protegido el niño del medio ambiente,
el mal abordaje y el no abordaje sí provocan trastornos que son patológicos y son, les puedo asegurar, que son más fuertes que el autismo. El autismo es nada al lado de los trastornos y patologías por el no abordaje o mal abordaje. Eso vamos a ver al final. Vamos a tratar de ahora continuar en la caracterización. La caracterización es justamente la descripción de estos signos. Ahora estamos en la parte no visible, solo la descripción, no estamos haciendo el análisis. A pesar de eso, algunas veces, de acuerdo al interés de la audiencia, nos vamos y profundizamos un poco más si hay interés o hay comentarios o hay aportes de parte de la audiencia. El último punto que vimos, Alejandro, es el 18, perciben el mundo en modo diferente. Esto ya lo hemos visto y lo hemos comentado. Entonces entramos al punto 19, exactamente. Sistema nervioso frágil. A ver, yo, Daniel, tú me corriges, yo doy mi idea, lo primero que se me viene a la mente respecto a esto, la experiencia con André, y obviamente ahí tú, con toda tu experiencia, lo describes mejor. En esto, yo lo que he visto y entiendo con André es el tema de ansiedad, no sé si también eso va por ahí, el tema de la ansiedad, él le sudan las manos, encuentro... Por supuesto, o sea, es un tema de ansiedad, un tema de nerviosismo, porque el mundo es caótico para ellos. Entonces, no es lo mismo para un neurotípico que para una persona con autismo. No sé, por ahora, Daniel, es lo que yo podría decir nada más, después de escucharte, de repente complemente algo. Adelante. Sí, 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 es así, Alejandro, solamente que yo lo voy a enfocar, a generalizar un poco más. Okay. No solamente están esos trastornos de tipo nervioso. Todo el sistema sensorial depende del sistema nervioso. Todo el sistema sensorial que ellos en general lo tienen o desintegrado o mal calibrado desorganizado, está manejado por el sistema nervioso. Y entonces, su sistema nervioso está siendo, en nuestro mundo neurotípico, está siendo agredido permanentemente. Entonces, imagínense que es un ente que se está lastimando y está teniendo heridas permanentemente, con el solo hecho de vivir, con el solo hecho de estar en este mundo. Esta es la razón por la cual yo digo, nuestros niños necesitan apoyo, necesitan ayuda, necesitan alivio. No pueden comunicarlo. Tenemos que ayudarlos, pero son de cristal. Y ahí está la paradoja. Necesitan ayuda, pero son de cristal. Entonces, esta ayuda, como siempre venimos diciendo con Alejandro, tiene que ser cuidadosa, tiene que ser muy inteligente, tiene que ser muy observada. ¿En qué sentido? Que cuando lo ayudamos, ver qué efectos está teniendo en el niño esa ayuda, porque a veces con esa ayuda los lastimamos más todavía. Esto es lo paradójico de nuestros niños. Muchas veces no se entiende esta situación de que son de cristal. Yo quisiera preguntar a esta audiencia si se entiende qué es. No es que queremos consentirlos, no. Realmente son muy sensibles porque su sistema nervioso es muy sensible. Imagínense, el sistema nervioso es como en las computadoras el firmware. Si al firmware nosotros le cargamos software que no es el adecuado para el firmware y el hardware de la computadora, obviamente que en algún momento va a dañar el firmware y la computadora se va a plantar.
algo así es lo que yo digo con el tema de niños de cristal, que necesitan ayuda, no saben, no pueden comunicar qué tipo de ayuda, porque no te van a decir, tu niño no te va a decir, es que a mí me molesta el tono de la propaganda de la televisión, del producto 7-Up. No te va a decir, lo tienes que investigar tú, lo tienes a partir de cómo, de la observación, porque no te dice. No sé si se entiende esto. Sí, Amor estaba levantando la mano. Sí, buenas noches a todos. Yo lo que quería comentar era eso mismo que usted dijo, Daniel, que además de estas cosas, ¿verdad?, que vemos que son un poquito más obvias, como lo que es que tengan ansiedad y este tipo de cosas, pues que no debemos olvidar que sí que hay una disfunción sensorial y que eso va conectado al sistema nervioso central. Es en lo que más afecta el sistema nervioso central de ellos, porque el sistema nervioso central es una sola unidad. Va por todo el cuerpo, el mismo sistema. Tiene terminaciones nerviosas por todas partes. Las terminaciones nerviosas van por los músculos, por la piel, por todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos las sensaciones, a donde primero va a ir esa entrada es al sistema nervioso. Va a ser alguno de nuestros nervios. Y de ahí entonces va a ir a la médula espinal y va a llegar al cerebro. Pero antes va a ir al sistema nervioso central. Por tanto, sí, hay un problema en el sistema nervioso central de ellos. Ya lo sabemos, ¿verdad? Si hay una disfunción sensorial, va a haber problemas en el sistema nervioso central. Por eso afecta el habla, por eso los afecta a la hora de comer, por eso los afecta la manera en que ellos miran y reciben los estímulos, les va a afectar todo, porque es una sola unidad, va por todo el cuerpo y está siendo afectado por todos los sentidos. Es lo que primero recibe la entrada y está siendo afectada por ella. Espero que me lo hayan entendido. Muchas gracias, sí. Amor. Perfecto, Amor, perfecto. Lo entendimos. No sé si hay algún aporte que venga tanto del Zoom como del Facebook. No estoy viendo el Facebook. A ver. Yo estoy viendo aquí a Merly Patarroyo. Dice, hay muchos padres que se enojan por decir que hay que comprender el autismo. Exactamente. A esto iba. Gracias, Merly. Siempre coincido con Merly. Muchas gracias. A esto iba, de que se molestan. Yo supongo, Merly, que son papás ABBA fanáticos de ABBA. ¿En qué sentido? Porque el ABBA dice, es que es la conducta, hay que disciplinar, tienen que reconocer la autoridad, tienen que aprender los límites, hay que enseñarles disciplina, y las órdenes y todas esas cosas. Y nosotros decimos todo lo contrario, que hay que conocer el autismo y de acuerdo a esto empezar a actuar. Sí, exactamente es lo que está diciendo Merle. Justo lo que yo iba a comentar, me quedé calladito, pero imagínense un niño o una persona adulta también, ¿no? Con un sistema nervioso frágil que se le hagan demandas. O sea, para ver la gravedad del tema. Este tema no se puede separar de los enfoques equivocados que se puedan tomar. Amor, levantó la mano de nuevo. Adelante, Amor. No, yo quería comentar también que muchas veces se nos olvida que el autismo es un espectro. O sea, el que usted conozca o tenga un niño con autismo no quiere decir que usted lo sabe todo o que usted los conoce a todos, ¿verdad? Son bien, bien distintos. Entonces tenemos los chicos que tienen un autismo, pues que es lo que le llaman leve o moderado, ¿verdad? Eso no son términos de libro, pero pues así es como se le conoce y para que me entiendan, ¿verdad? Tenemos estos niños, ¿verdad? Que es un poco más leve. Por tanto,
pues tal vez ellos respondan un poco mejor a los comandos, ellos tengan menos crisis, todo depende, ¿verdad? Es un espectro, va a variar. Entonces, también tenemos la televisión, ¿verdad? Que presenta mucho a las personas con autismo, que tienen un coeficiente intelectual alto, que son súper dotados y este tipo de cosas. Y la gente tiende a generalizar eso. Entonces, cuando llegan nuestros chicos, que son chicos que están más comprometidos, que sufren de crisis, que tienen unos problemas sensoriales más severos, ¡ah, no, es que lo estás añoñando! ¡Ah, es que tú no eres suficientemente fuerte! ¡No! Es que hay que educar a la sociedad y hay que hacerle entender que cada uno de ellos es distinto. Y entonces ahí jugamos el papel nosotros, papá y mamá, que nos eduquemos y que lo digamos. Y cuando a su hijo le dé una crisis y empiezan a hacer comentarios en el supermercado, dígale. Él tiene una disfunción sensorial y la disfunción sensorial de él le afecta en esto y esto y esto y esto y se está regulando. Explíquelo, por favor, hablen, comenten, porque somos nosotros los que le vamos a dejar a ellos una sociedad que los comprenda y que los entienda, y somos nosotros los que podemos acabar con esos mitos, porque sí, los va a ver bien leve y los va a ver sumamente comprometidos. Y hay que respetarlo, y no importa si es leve o si es bien comprometido, tienen los mismos derechos, tienen las mismas necesidades de amor, de afecto y de respeto. Y pues es nuestra labor, ¿verdad? Que eso se cumpla así, que eso pase. Y me despido. Gracias, amor. ¿Alguien más? Bueno. Eso, esto es el sistema nervioso frágil. Creo que podemos pasar al siguiente signo, Alejandro. Esto está oculto, obviamente. Un problema del autismo es que el autismo no se ve. Entonces, por lo que decía Amor, difícilmente nos entiendan la sociedad con respecto al manejo de nuestros niños, porque no se ve y se los ve muy normal en el exterior, pero tiene su sistema nervioso absolutamente irritado, lastimado, en que no los podemos ayudar, peor. Y lo que dijo, creo que Amor o Alejandro, yo quiero repetir aquí, imagínense un niño hiperactivo porque está acuciado o abrumado por uno de sus sentidos o por la propiocepción, que es hiperactivo y no puede parar en todo tiempo, y el sistema les obliga a permanecer sentado en un banco en una escuela. Estamos agravando el problema, porque el niño que está hiperactivo y está corriendo y está trepando y está saltando y se trepa a todos lados y se trepa a las personas, está tratando de regular algo que el sistema nervioso no regula bien, y que nosotros no necesitamos hacer esos movimientos, porque nosotros tenemos un sistema de regulación automática. Ellos no tienen eso. Entonces, una demanda ahí lastima más el sistema nervioso y menos lo ayudamos y lo obligamos a que permanezca sentado. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer en un caso de un niño hiperactivo? Antes de ponerle demandas, ayudarlo para que pueda quedarse quieto. Esto lo hacemos en las asesorías, estamos ayudando. Y no podemos decir aquí una fórmula general para todos. Hay que ver el caso. Primero, ayudar para que pueda quedarse quieto. Y segundo, investigar con la mamá cuál es la causa de por qué se está subiendo por las paredes este niño y no para nunca. ¿Para qué? Para actuar sobre la causa. Cuando actuamos sobre la causa, ya no necesitamos tener que atenuar el movimiento de otra manera. Esto tiene que ver con el sistema nervioso frágil. Aquí está María Isabel, por ejemplo. María Isabel podría dar su visión, porque hemos estado trabajando con María Isabel para su niño Mateo, que es un caso de
de hiperactividad, aunque el niño está, es muy leve. ¿Quieres decirnos algo, María Isabel? Daniel, perdón, un segundito también, María Isabel, un segundito, porque justo quiero empalmar la respuesta que le ha dado Daniel a Jacqueline Postigo. Esto es lo bonito de estas charlas, que la, mira, las preguntas vienen con las respuestas muchas veces. Jacqueline Postigo puso, ¿qué hago en caso de establecer límites? ¿Cómo puedo tener mi niño de 3 años, que tiene 3 años, cuando estamos de visita, él hurga todo? Entonces, Jacqueline, ya la respuesta te la dio Daniel. O sea, no hay que establecer límites. Y la otra parte de la respuesta la puedes encontrar en este equipo que se ha formado con la consultoría, con Daniel. Puedes enviarle un correo, un email. Y ahora sí, el testimonio de... Perdón, habías invitado María a Daniel... Isabel. María Isabel. Sí, sí. María Isabel. Ahora sí, disculpa, María Isabel. El caso es... Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, María Isabel. Sí, perfecto, María Isabel. Con el video, pero no sé el audio, si me escuchan. Estoy en un lugar donde no se coge bien la señal. No sé si me escuchan, al menos. Muy fuerte, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, no, bueno, mi testimonio es primero agradecerle a Daniel y a Alejandro, definitivamente. Excelente. Yo lo primero que hice fue contactarles a ustedes y ustedes realmente fueron y son realmente una, como le decía a Daniel ayer y anteayer, una mano fuerte y ayudan y colaboran y nos dan los tips necesarios para avanzar con nuestros niños. Entonces yo puedo decir de Mateo que ya compré la pelota y está utilizando lo que brincaba, se le mantiene un poco más estable, porque la hiperactividad del que le comentaba Daniel, entonces la pelota esta le ayudó a regularse. Y todos los tips que nos están dando, pienso yo que son muy importantes porque, como decía, nosotros compartimos aquí las historias y como tenemos esta conducta, esta condición entre padres de familia, podemos ir haciendo un grupo más sólido y apoyándonos de una u otra manera. Entonces, yo primero agradecerles a ustedes y las cosas que nos van dando, yo creo que por algo suceden. Más bien buscar las alternativas y las estrategias para ir trabajando con los niños, y eso se está haciendo con mi niño. Muchas gracias, María Isabel, por tu testimonio, y me alegra que esté mejor Mateo. Este es un caso también de una mamá que comenzó sin conocer nada, muy angustiada, y ahora ya está dando su en muy poco tiempo. No sé si hay algún aporte. Estela levantó la mano. Sí, para la mami que preguntaba sobre la conducta de los niños en las visitas. De pronto es interesante que ella vea la conferencia donde habló Amor de cómo ella preparó el niño en varias oportunidades, en varias partes de la familia, para que se fuera adaptando a las visitas. Y aparte de eso, habló sobre una caja sensorial muy buena, en donde cuando el niño estuviera como muy hiperactivo, podía irse para a coger su cajita, agarrar su cajita. Eso creo que es un aporte y sería bueno que ella viera esa conferencia. Gracias, Estela. Muy bueno tu aporte. ¿Seguimos, Alejandro? Quiero poner tu email en pantalla un segundito porque hay personas que lo han solicitado. Primero lo estoy buscando, así que tienen un minuto para añadir a alguien algo, si puede. Mientras busco tu... esta caracterización del autismo, cuando terminemos, está preparada otra presentación que va a ser un ejercicio donde los papás nos vamos a poner en la piel de nuestro hijo autista para saber qué se siente. Porque algunos papás, yo recuerdo un papá, me dijo alguna vez,
viendo a su hija, verbal, me dice, ¿qué estará pensando ahora, por ejemplo? ¿Qué estará sintiendo ahora? Esto es un gran misterio para los papás que tenemos algunos años. Conocer qué hay dentro, qué se siente ser autista. Yo preparé un ejercicio de esto para que va a ser muy emocionante, porque nos vamos a poner en la piel de nuestros hijos y a partir de esto realmente vamos a poder entenderlos, pero a través de las sensaciones de lo que se siente. Daniel, ahí está mi el email para todos los que lo solicitan para pedir la asesoría. Yo estoy pidiendo algunos datos. Les mando un mail con los datos que pido, básicamente lo que yo necesito para poder evaluar el caso es los datos del niño, diagnóstico, edad, país, para poder asignar una fecha y un horario para tener una idea de esto, país, conducta, movimientos, acciones, porque muchas veces hay movimientos, no hay conducta, pero hay acciones, qué es lo que más preocupa, entorno social, entorno familiar. Me cuentan esto y ya pasamos a hacer el asesoramiento que lo estamos haciendo cada vez más eficiente y ahora empezamos haciendo dos horas y media, ahora ya estamos en una hora y media aproximadamente, aunque yo estoy viendo de que no es conveniente interrumpir a la mamá cuando está contando, porque muchas veces, bueno, todas las veces la mamá está muy angustiada y se tiene que descargar, y eso nos lleva un poco de tiempo. A veces yo interrumpo, ¿por qué? Porque yo sé que parte de lo que me está hablando es importante, y muchas veces las mamás ignoran la parte realmente importante para empezar a ayudar. Entonces, este es el mail. Vamos a trabajar sobre de la comunicación con las mamás con este mail. El Messenger lo estamos dejando reservado para atención de urgencias, porque también hay urgencias. Entonces, el Messenger yo atiendo inmediatamente en el lugar donde estoy. Daniel, y esto funciona con donaciones, nada más, pequeñas donaciones, o sea, no es que haya un costo. Esto funciona con donaciones, así es. De todas maneras, hay quienes no pueden, bueno, no importa, igual los atendemos. Entonces, este es un esfuerzo de la familia Autismo 360. Hemos puesto a disposición suya, de la gran familia, especialistas, ¿no? De diferentes áreas. Tenemos el área sensorial, hasta acá, Amor Reyes. Daniel, bueno, ya lo conocen, el diagnosticador con mayor experiencia. Yo veo la parte más avanzada, digamos, de la parte académica, la parte de desarrollo de la relación. Y después tenemos Lupita Esquivel también, ella tiene experiencia en Sunrise. Tenemos médicos, cirujanos y psicólogos. Tenemos en nuestra familia los mejores, porque tenemos profesionales que a su vez son padres o madres de niños con autismo. Y eso es lo que para nosotros, nosotros pensamos que funciona mejor, porque es empoderar a los padres lo que va a poder influir directamente y fuertemente en el desarrollo de nuestros hijos. Ok, entonces terminamos con las promociones y para continuar, solamente otra cosa más quería decir. Estamos sacando pronto un curso con Amor Reyes sobre el área, todo el área sensorial y todo eso se va a trabajar y vamos a poner un curso también en disposición en alguna plataforma. Eso viene en un tiempo. Continuamos entonces, Daniel. Sí, nada más una aclaración mientras Alejandro nos comparte la pantalla. En el tema de asistencia, sí, yo estoy poniendo la cara, pero detrás mío está todo el equipo. Y ahí a mí me apoya Amor, me apoya Alejandro, me apoya todo el equipo. Entonces, tratamos de que sea lo más eficiente posible.
que podamos usar el tiempo de ustedes y el tiempo nuestro de la manera más productiva. ¿Para qué? Para poder ayudar a más gente, porque es muchísima la gente que necesita ayuda. Estamos evidentemente llenando un enorme hueco que hay en nuestra sociedad. A ver, entonces voy a hacer mute a este señor. Ah, no, no, no. Ok, entonces continuamos ahora sí. Déjame buscar el... Cierro esto. Estábamos, terminamos el tema de sistema nervioso frágil. Creo que quedó entendido que el sistema nervioso es el integrador de todos nuestros sentidos, toda la información del mundo la percibimos a través del sistema nervioso y es el sistema nervioso quien gestiona toda esa información, todos esos estímulos. Entonces, el punto 20 es el pensamiento rígido. Acá, por ejemplo, yo lo que he encontrado, en base a la experiencia que yo he visto con André y que he oído de otros padres, es, digamos, el hecho de que muchas veces las cosas se tienen que hacer de una sola manera. O sea, nuestros hijos no entienden de que las cosas se pueden hacer de dos formas, quizá. O a veces que hay que renunciar a ciertas soluciones y poder balancear cuál... renunciar a algo para poder encontrar una solución de una manera más flexible. Hay niños que sus padres van, digamos, por una misma ruta siempre, y el día que cambian esa ruta, sus hijos se inquietan, se les puede dar hasta una crisis. En el caso de André, yo recuerdo que él tuvo una mala experiencia con el cine, ¿no? Y digamos que ahí, él, no sé si viene exactamente al pensamiento rígido, pero él como que ancló una mala experiencia y no quería pasar por una calle porque le daba miedo simplemente pasar cerca al cinema. Daniel, adelante. Sí, efectivamente, ese es el pensamiento rígido. Y está compuesto, si lo puedes poner sí, otra perdón. Vez, Alejandro, sí, porque sí, sí. Hay unas llaves ahí que voy a describir. Y está compuesto por lo que yo llamo de 0 a 100. Muchas veces nuestro niño, vemos, se nos quejan las mamás de que van y a otros niños y los abrazan con demasiada fuerza. O se relacionan con el papá también con demasiada fuerza. Bueno, justamente el problema proprioceptivo, el problema de los sentidos que no controlan bien o está desintegrado, o como dice Amor, tienen una disfunción, hacen que no puedan controlar, por ejemplo, la fuerza con la que nos tocan, nos abrazan o tienen alguna relación física con las demás personas. Y lo hacen con toda la fuerza. Eso significa, yo quiero aquí significar de que pasan de 0 a 100. Todo. Es decir, es como que nuestros niños cuando no tienen el sistema nervioso en general bien calibrado, tienen esto de 0 a 100. Es como que tienen un switch de sí o no, como dijo Alejandro, 0 o 1. Y los neurotípicos tenemos un control de volumen con variación infinita. Un control de volumen. Entonces, esto... es consecuencia del pensamiento rígido. El pensamiento rígido es consecuencia del problema sensorial. Como gran parte de las afecciones, digamos, que tienen nuestros niños, el origen es el sistema nervioso y el sistema sensorial. El perfeccionismo es lo mismo. Muchos de estos niños son además perfeccionistas. Y el perfeccionismo es no saber hasta dónde es bueno o cuándo es suficientemente bueno. Y entonces se pueden quedar clavados perfeccionando permanentemente algo. El perfeccionismo, sobre todo los Asperger, eso está. Bueno, yo tengo el perfeccionismo, Alejandro también reconoce sí. Que también tiene el perfeccionismo,
pero somos conscientes y podemos controlarlo. El perfeccionismo es parte de esto. Problemas en los procesos. Muchas de las actividades que nosotros le pedimos a nuestros niños son procesos. Y los procesos tienen etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Por ejemplo, el lavado de manos en niños muy chiquitos. Esto les cuesta fuertemente. ¿Por qué razón? Porque se pueden quedar, normalmente se pueden quedar clavados en un proceso y se quedan ahí. Esto es los problemas en los procesos. Entonces, tenemos que ayudarlos a pasar de una etapa a la otra etapa del mismo proceso. Y también está relacionado con los cambios o transiciones, cambios de actividades y transiciones. Los problemas en los procesos muchas veces tienen su origen en memoria de trabajo. Nuestros niños, algunos de ellos, todo esto no es general, es algunos, tienen memoria de trabajo frágil. Entonces, difícilmente pueden hacer su proceso independientemente. Esa es la razón por la cual conviene tener en los procesos, cuando comenzamos, por ejemplo, lavado de manos, pictogramas en el baño, donde estamos indicándole qué proceso sigue al otro proceso y que nuestro niño pueda estar viendo esto permanentemente para no clavarse. Esto es una gran ayuda. Y el otro punto es ciclarse en una etapa, se quedan clavados. Normalmente lo que yo recomiendo es ni siquiera hay que hablarles, porque muchas veces el tema del lenguaje no les ayuda nada más y se dan cuenta que están ciclados. Tocarlos suavemente y se dan cuenta y continúan con el proceso adecuadamente. Esto es lo del pensamiento rígido. El pensamiento rígido se ejercita. ¿De qué modo? Llevándolo al pensamiento flexible. Alejandro tiene un montón de técnicas para manejar el tema del pensamiento flexible. Justo iba a comentar una. Adelante. Efectivamente, sí. Ahí lo que se ha pensado con Daniel es crear una serie de al menos 10 actividades por cada una de estas áreas, de 40 áreas, crear actividades que se puedan trabajar. Obviamente, cada caso es individual, o sea que eso se ve por la consultoría. Yo quiero compartir hoy uno que hice con André, que él tenía una fijación con el tema de Universal, los logos. Entonces, él escribía siempre en la computadora o como sea, siempre Universal. Yo, para tratar de crear un poco de flexibilidad con él, le di, en vez de letras, le di algunos números. Y los números tienen formas, hacen la el 4 es la A. O sea, hay diferentes letras, diferentes números. La E es el 3. Entonces, cuando él ponía Universal, la E era un número 3. Él tenía que asumir de que esa era la solución que tenía que darle a la letra E. Y así por el estilo. O sea, cada una de las letras, yo lo encontré, casi todas eran como falsas, ¿no? Y la R era una P que, le tuvo que añadir una patita. O sea, le di una P y tenía que ser una R, de Universal, la R. Entonces le pusimos una patita más y ya tenía la R. Parece mentira, pero si no se practica, son así las soluciones, tan simples, tan tontas. Si no tienes la creatividad, no la ves, se te pasa y estás perdiendo oportunidades de desarrollar una mente, un cerebro. Los cerebros se desarrollan con experiencias. Y hay niños que aprenden rápido, hay niños que aprenden un poco más lento, pero todos pueden aprender. Ya les voy a enseñar un video con André, que estamos haciendo un juego, yo me quedé impresionado, o sea, es un juego un poquito de mesa, con colores, él tiene que adivinar a ciegas. Yo solamente le indico, está en su posición o no está en su posición, o no existe ese color, y él va avanzando y lo hace bien rápido. Eso es lo que quería compartir. No sé si hay alguien que quiera participar, estamos en el punto de rigidez, ¿no? Cuando hicimos este mind map, me estoy olvidando de algo. Cuando combinamos pensamiento rígido en un niño y en el mismo niño hay perfeccionismo, por ejemplo, aparece
la baja tolerancia a la frustración. La baja tolerancia a la frustración se trata, se maneja con el ejercicio del pensamiento flexible. Alejandro lo ha hecho muy bien con su hijo, inclusive enseñándole que la vida es equivocarse y que equivocándonos aprendemos. Con los errores aprendemos. Y ahí empieza a aparecer mayor flexibilidad y mejora la tolerancia a la frustración. Hay casos muy graves de tolerancia a la frustración, sobre todo en niños muy chiquitos, donde simplemente es intolerancia a la respuesta negativa. Ya lo hemos dicho aquí. Si tienes un problema que un chico, tu niño entra en crisis o te hace un berrinche porque le dijiste que no o le dijiste al rato hacemos esto que te está pidiendo, no uses el no, usa otra técnica y vas alejando el tema de la frustración, porque la frustración también es una emoción violenta que ellos expresan y otra vez estamos lastimando el sistema nervioso. Entonces, que se frustre no es nada bueno, no es nada bueno. Entonces, está muy relacionado con un problema que aqueja a muchos papás que no toleran la frustración de nuestros hijos. La buena noticia es que con la evolución y la madurez del sistema nervioso, esto mejora. Sí, he visto algunos comentarios en el Facebook, son situaciones personales que yo les pido lo manden para consulta. Y yo estoy seguro, convencido, que son temas simples para el equipo de trabajo que tenemos. Ya más adelante nuevamente compartiré el email de Daniel. Adelante, amor. Sí, yo quería comentar, muchas de las cosas que yo quería comentar las comentó Daniel, pero si tienen la oportunidad de buscar información en el área psicológica sobre eso del pensamiento rígido, busquen porque... para que se informen, ¿verdad? Está lo que ellos llaman distorsiones cognitivas y ellos lo dividen en 5, que es el catastrofismo, que es cuando nuestros niños, pues entonces, las cosas negativas las hacen más grandes. Oh, Dios mío, esto es tan horrible que pues es demasiado frustrante para ellos. Está el generalizar, que es cuando algo no les sale y entonces para ellos pues, es el fin del mundo. Ya yo no voy a ser capaz de eso, ya yo no sirvo, ya yo no lo voy a lograr hacer. Está el pensamiento todo o nada, que es cuando ellos esperan que las cosas sean blancas o negras, ¿verdad? Y la vida no es así. Las cosas no son blancas o negras, hay tonos grises. Y está lo que ellos llaman el filtro mental, que es cuando ellos se obsesionan con las cosas, y si esto sale negativo, pues entonces ya, ¿verdad? Es algo negativo y va a ser negativo siempre y ya yo no lo quiero. Y está el razonamiento emocional, que es, ¿verdad? Pues cuando emocionalmente no está lo suficientemente fuerte para no dejarse abrumar por las emociones negativas. Entonces, ¿verdad? Esos son algunos de los puntos que entonces la psicología va a ir tratando para ayudar a nuestros niños con ese pensamiento rígido. Pero sí, lo que Daniel dijo, pues también tiene mucho que ver, que sensorialmente, porque yo no siento bien, porque yo lo que siento es feo, sí yo voy a tener un poco de rigidez porque yo voy a evitar ciertas actividades, ciertas cosas, y va a parecer, ¿verdad? Como que pues yo no lo quiero, pero pues yo lo que estoy es evitando, ¿verdad? Evitándome una molestia. Ahora, empezar a trabajar esos problemas les ayuda también, ¿por qué? Porque usted lo está desensibilizando poco a poco, y poco a poco usted lo está haciendo, ¿verdad? Que él haga cosas que él no quería hacer, porque él las encontraba negativas. Entonces ya ahí él está viendo, que no necesariamente todo lo que yo veo negativo y yo no quiero hacer es realmente malo. Y va a comenzar a entender, ¿verdad? Que esa es la percepción de las cosas. Y ahí tiene mucho que ver también cómo entonces nosotros manejamos nuestras propias frustraciones. Porque aunque usted no crea, ellos nos están observando. Entonces, si usted se pone histérico cada vez que se le pierden las llaves o cada vez que pasa algo, así va a reaccionar el niño también. Tenemos que tener eso también en cuenta. Y unas técnicas bien sencillitas, pues yo creo que algunas las mencionó Daniel también, que es
el que entonces no le hagamos todo rutinario, porque si ya sabemos que está esa inflexibilidad mental ahí, que eso es parte de, pues no se lo hagamos peor. Yo sé que hay psicólogos que dicen, sí, hace una rutina, claro que el niño va a estar feliz con una rutina, porque eso es lo que él conoce, pero no es la realidad de la vida. Cuando el niño ya no sea un niño, cuando sea un adolescente, cuando sea un adulto, cuando usted no esté en este mundo, esa no es la realidad de la vida. Entonces hay que enseñarle al niño a ser flexible y adaptarse. Entonces, no le haga rutinas. Otra cosa, la empatía. Si usted verdaderamente tiene empatía hacia su hijo y usted verdaderamente cada vez que su hijo algo se le hace difícil o algo se le hace frustrante, usted trata de ponerse en los pies de él y de entenderlo, eso lo va a ayudar, porque usted va a encontrar la manera, porque usted se está poniendo en los zapatos de él. Usted va a encontrar cómo sacarlo a él de ahí. Y el otro punto, pues el amor, ese amor que nosotros le tenemos, ese interés genuino, también nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo vamos a sacar de su frustración, lo vamos a mover de ahí, lo vamos a ayudar a que haga cosas que él no quiere, a que trate nuevas experiencias y todas esas cosas con amor, con cariño y dándole su tiempo, pero intentándolo, intentándolo. No porque me dijo que no, yo ya no lo voy a hacer. Yo voy a intentar de otra forma y de otra forma. Y el otro puntito, cuando le enseñen las cosas, pues vamos a enseñárselas de diferentes formas. Porque sí, pues es verdad, cuando ellos aprenden las cosas, las aprenden así. Yo conté mi experiencia personal de cuando yo le enseñé a Amado a tirarse por la chorrera y eso, y a jugar en el parque, pues ya después entonces él entraba en crisis porque los otros niños no seguían las instrucciones. Entonces yo me vi obligada a llevármelo aparte, a otro parque solo otra vez, y entonces yo empezar a jugar como los otros niños jugaban e invitarlo a jugar a él como los otros niños hacen, rompiendo las reglas, para que entonces él pudiera disfrutar el estar en el parque. Entonces, pero si yo lo hubiese hecho desde el principio, no hubiera tenido que pasar por eso. Cuando le enseñamos las cosas, vamos entonces a enseñárselas de diferentes formas. Vamos a tratar de ver la imagen completa, la foto completa, el big picture, y tratar, ¿verdad? No somos perfectos, pero tenemos que tratar, y siempre, yo creo que algo que a mí me ha ayudado, y estoy segura que a Daniel y Alejandro también, es que recordemos eso, que ellos no van a ser niños, y que mamá y papá no van a estar ahí siempre, entonces nosotros tenemos que prepararlos para que ellos puedan lidiar con otras personas, no con nosotros, no lo que es cómodo para nosotros, porque lo que es cómodo para nosotros es tenerle la rutina y que el niño esté feliz todos los días. Pero eso no va a ser cómodo para el niño ni va a ser la felicidad del niño. Entonces no busquemos la comodidad de nosotros, vamos a buscar el bienestar del niño al futuro, cuando ya no sea un niño, cuando sea un adolescente o un adulto. Perfecto. Gracias, amor. Estoy pasándole el link a algunas personas que se han quedado atracadas ahí. Recuerden que tienen que loguearse, tienen que ingresar al Zoom primero. No pueden hacerlo directamente con el link si es que no se registran en el Zoom. Porque de esta manera el Zoom como que puede hacer un seguimiento de su ingreso. Y es lo que queremos. Queremos saber, poder ordenarnos mejor. O sea, el 2021 estamos haciendo esfuerzos para ordenarnos mejor y les va a servir, va a ser por el bien de todos. Saber saber quiénes ingresan, quiénes no ingresan y estar más seguros también. A veces hay scams y todo esto. Antes de seguir, Daniel, solamente unas personitas más por acá. Ok, yo creo que ya. Si alguien se quedó afuera y quiere ingresar, escríbame por el Messenger. Yo he tratado de enviárselos. He tratado de enviarle el link con el password, pero si alguien no lo obtuvo, reenvíeme nuevamente, déjame recordar, porque no puedo verlos a todos con tanta prontitud. Entonces, estamos acá, nos quedamos en el pensamiento rígido. Sí. ¿Pasaríamos al siguiente? Al sí. Sí. Ok, perfecto. Problemas de regulación. ¿Quieres hablar tú, Alejandro? Este es muy importante. A ver.
ahí incluye, estás incluyendo varias cosas. Por supuesto, ¿no? O sea, claro, la parte emocional, ese alerta sensorial, depresión, euforia. El estado de ánimo que pasa de uno a otro, puede pasar de uno a otro. Con mi hijo, digamos que un poco lo que comentó Amor también, que magnifica. O sea, una situación que puede ser no tan grave, él la magnifica. Pero ha ido aprendiendo. Por ejemplo, que me ha pasado a mí y que seguramente le puede pasar a muchos que nos están oyendo. Por alguna razón yo me molesto. Se cayó algo o se está quemando algo. Yo digo una expresión que él ya la conoce y sabe que yo estoy emocionalmente en un estado de molestia. Pero ellos no saben regularse. O sea, él entra a mi estado, yo ya salí del estado inmediatamente y él sigue ahí, ¿no? Pero increíblemente, últimamente, nuestros hijos aprenden y él me decía, what's wrong, daddy, what's wrong? O sea, me pregunta tranquilo, él muy tranquilo me pregunta, what's wrong, daddy? Entonces yo ya le digo, gracias por preguntar, pasó esto, y hay que explicarles, ¿no? Pasó esto, ahora todo está bien. Ya parece que él la agarró, y logra él regularse, no se deja influenciar por lo que yo pueda transmitirle, ¿no? Obviamente, esto en niños muy pequeños, no va a funcionar. Hay un proceso, ¿no? Eso es lo que, Daniel, yo puedo aportar por ahora. Bien, problemas de regulación. Los problemas de regulación sí tienen manifestaciones visibles, pero la mayoría de los papás no saben que son debidas a problemas de regulación. A ver, una pregunta a nuestras mamás ya más avanzadas. ¿Cuál puede ser una manifestación visible de problemas de regulación? Las mamás que están en Zoom y también las que están en Facebook. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una manifestación visible de problema de regulación? ¿Qué les parece? Estela, adelante, Estela. Bueno, no sé si será esto, pero si tiene que ver, por ejemplo, me cuenta mi hija que mi nieto estaba de un momento a otro viendo un programa en televisión o está oyendo una canción y llora y llora y llora amargamente. Y ella a veces sí. no sabe qué hacer. Sí, perfectamente. Esto es un problema de regulación y en el mind map nosotros lo denominamos de tipo emocional. Muchas veces nuestros niños pasan del llanto sin causa a la risa también sin causa. Esto nos indica que nuestro niño está teniendo problemas de regulación emocional y no ha desarrollado la conducta adecuada para regularse. Porque, miren, muchas de las conductas que molestan a los papás son conductas que obedecen a problemas de regulación. El niño que aletea es ¿por qué? Porque está tratando de regular su estado de ánimo. Es la otra área. ¿Por qué puede estar tratando de regular su estado de ánimo? Porque su estado de ánimo puede estar muy arriba, muy cercano a la euforia, y entonces aletea para bajar. Está muy arriba, aletea y baja. O está muy abajo, como nosotros cuando estamos en una junta en el trabajo y es muy aburrida, y empezamos a mover el pie debajo de la mesa para no dormirnos, porque estamos muy deprimidos, muy deprimidos. Y el niño también puede aletear para lo mismo. Entonces,
Aquí sí hay una conducta visible. Lo que pasa es que los papás no conocen que obedece a algo que está oculto, que son problemas de regulación. Por el estado de alerta, porque se está durmiendo. Y entonces puede ser que para mantener el estado de alerta, se la pasa corriendo y saltando, porque si no se deprime su sistema nervioso. Otra vez, o por regulación de tipo sensorial, es lo mismo, porque sensorialmente también puede tener problemas de regulación y presenta conductas tratando de regular. Ahora, hay niños, miren, hay otra cosa que les quiero decir aquí. Muchos papás se quejan por las conductas de tipo predatoria. Yo les digo, papás deberían agradecer que su niño desarrolló una conducta regulatoria, porque hay niños que no pueden desarrollar conducta regulatoria y eso es peor, porque no se regula. Eso es peor. Entonces, muchas de las cosas que nosotros decimos que son malas, no son malas. Está tratando su organismo de compensar. Daniel, acá estos son problemas de regulación. Una pregunta de José Luis, me la mandó, pero cuando los niños se golpean, ¿también es una manera de regulación y hay que dejarlos? Buena pregunta. No. El tema de la autoagresión puede ser regulación, pero también puede ser una crisis. Puede ser que se desbordó un químico cerebral, se desbordó sensualmente también algo. Está muy abrumado por los sonidos y o por una comorbilidad también. El niño no te va a decir, es que me está doliendo la cabeza, porque esa frecuencia lumínica de ese color azul que emite esa enorme pantalla me provoca dolor en la vista, dolor en la cabeza. No te va a decir. Quizás, y no tiene forma de hacerlo, por más que sea verbal, y probablemente se golpea la cabeza. Es como aturdir un dolor con otro dolor. Entonces, el tema de golpearse la cabeza o autoagredirse hay que atenderlo y puede deberse a múltiples causas. Aquí otra vez, observa a mamá para descubrir por qué se está golpeando la cabeza. O mordiéndose. Ok, ¿alguien quiere participar o pasamos a la siguiente, al siguiente punto? Sí, amor. Yo puedo hablar. Adelante. Amor, adelante. Pues eso mismo que estamos mencionando, yo iba a mencionarlo también, el llanto es una regulación, la risa. Vi que alguien estaba poniendo un comentario de que su hijo se reía de momento y como incontrolado. Eso pues hay que buscar, porque sí puede ser una forma de regulación, pero también hay patologías que tienen que ver con eso y nuestros chicos pueden tener comorbilidades, o habría que verificar. También puede ser la habilidad afectiva, que es cuando a veces incontinencia afectiva, que es cuando a veces pues ellos no saben cómo expresar sus emociones, pues entonces tienen crisis de risa o de llanto. Pero sí, pues son formas de regulación. Cuando son más obvias, pues es cuando es ya lo sensorial, porque ahí entonces es cuando hacen pues el famoso hand flapping, es cuando pues dan vueltas en su propio eje, es cuando se mecen en el mismo sitio, es cuando están brincando por toda la casa y trepándose por los muebles y por las paredes, es cuando se ponen debajo de una frisa, ya ahí pues están evitando. Obviamente, si se está cubriendo, pues está buscando cierto peso, puede ser proprioceptivo, pero también está evitando, probablemente está evitando visual, auditivo. So, tenemos que observar, pero sí, todas estas cosas, la mayoría de las veces son regulaciones. Entonces, todas esas conductas disruptivas
o que no son buenas, pues cuando nosotros los papitos nos ponemos a observar y hacer nuestra tarea, son regulaciones. Pero entonces, contestando, ¿verdad?, lo que ya muy bien Daniel contestó, cuando se hacen daño ellos o le están haciendo daño a los demás, sí, ya ahí nos toca intervenir, porque pues ya ahí es un daño físico, ¿verdad? Y obviamente, como amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, pues no vamos a querer que se hagan daño. Entonces ahí ya toca intervenir. Pero ¿cómo es la intervención? Pues la intervención es observando, dando con cuál es la causa, cuál es el motivo de por qué se está dando, porque yo me puedo estar dando porque estoy causándome, como dijo Daniel, un dolor más fuerte para mitigar otro. Yo me puedo dar para evitar una luz, yo me puedo dar para evitar un sonido, pero yo también me puedo dar porque mi sistema vestibular me está pidiendo una entrada. Entonces hay que observar para determinar qué es lo que yo estoy, ¿verdad?, necesitando y cuál es el sentido para que entonces nosotros proveamos una entrada o proveamos una solución, si es la luz, una gafa, una gorra, si es el sonido, unos headphones, unos tapones, lo que sea. Pero ahí es que está la observación. Para eso es la observación. No es que pues yo lo voy a regañar simplemente y ya, porque entonces va a ir en aumento esa conducta. Entonces los golpes van a ser más fuertes. Ahora tal vez no me golpee con la mano, ahora me golpee contra la pared o me golpee contra una mesa. So, vamos a cambiar esa conducta, pero buscando la causa para poderle proveer esto que el niño necesita, porque es algo que necesita. Entonces, no es con regaño, ni es con castigo, ni es nada de eso. Y ya se me fue el hilo, yo quería decir algo más y se me fue el hilo, ahorita a lo mejor me acuerdo. Gracias, amor. Eso nos pasa a nosotros. Lo suficiente con lo que dijo. Pero no, muy bien. Y algo me que pasó mucho. Oh, que yo quería decir, ya me acordé, discúlpeme que lo interrumpa, que tratemos de ver las regulaciones como lo que son, como que es una necesidad y es algo normal, porque todos los seres humanos nos regulamos. Cuando ustedes estaban en la escuela, de seguro cogían un lápiz y lo sonaban en la mesa, o mordían la goma, o movían las piernas, o algo ustedes hacían, se trenzaban el pelo. Todo eso son regulaciones. Es la necesidad más básica de los seres humanos. Lo que pasa es que es aprendida. En el caso de nuestros chicos, al ellos estar tan desregulados, pues sus regulaciones son más grandes, son más amplias, porque su necesidad es más amplia. Pero es lo mismo, es una necesidad. Entonces lo que tenemos es que eso, buscar la causa para proveerla. Eso era lo que quería decir. Completo, entonces. Muy importante. De todas maneras, muy importante la aportación de amor, porque complementa muy bien lo que nosotros estamos diciendo. Y aquí algo que me acordé, y no lo dijo Amor, y tampoco lo dije yo ni Alejandro. Muchas veces esas conductas de tipo regulatorio obedecen, por ejemplo, porque se estuvo hablando de se golpea la cabeza. Hagan una introspección, mamás, porque muchas veces el que se golpea la cabeza es consecuencia de inhibir otra acción o conducta regulatoria. ¿Qué significa esta? A la mamá, por ejemplo, le molesta mucho que el niño grite y por ahí está gritando para regular. Entonces le impide que grite y toma otra conducta regulatoria, que es golpearse. Por esa razón, nosotros recomendamos no tocar las conductas o acciones regulatorias, porque son básicas del organismo, como dijo Amor, que la tenemos nosotros también, pero para ellos es mucho más amplia. Y si le quitamos el regulador, algo explota. En el auto se tiene algo que se llama regulador de voltaje. El regulador de voltaje es para que el voltaje se mantenga conforme a la batería. Si quitamos el regulador de voltaje, algo explota. Y va a explotar la batería, va a entrar en cortocircuito el radio, los
las luces, etcétera, etcétera. Entonces, no toquemos la regulación. Podemos, conociendo mucho a qué responde la regulación, reemplazar una regulación por otra. Esto normalmente lo hacen los autistas adultos, cuando saben que su conducta regulatoria es muy evidente, es muy visible. Entonces, lo hacen de una manera más moderada, digamos así. Ellos lo hacen, pero ya saben y saben hasta dónde pueden ir. A los papás que comienzan con niños chicos, agradezcan que están teniendo una conducta regulatoria y no la toquen, por favor, porque se meten en problemas mayores, porque puede aparecer otra Y tenemos a Merly, que levantó primero la mano, y para darle la oportunidad también a mamás, y de ahí viene Amor de nuevo. Adelante, Merly. Bueno, buenas noches. Yo les quería comentar mi experiencia con mi hijo. Recién me dieron el diagnóstico, en unos meses empezó a golpearse la cara, pero era después de, estaba jugando y de pronto algo no le salía como él quería, y entonces se enojaba mucho y empezó a golpearse la cara. Lo que yo hice fue pues hacerme a la altura de él y explicarle que estaba enojado, porque muchas veces pues ellos no entienden cuál es el sentimiento que tiene. Igual hay que respetarles el sentimiento, respetar que están enojados y explicarles, estás enojado, pero esa no es la manera de mostrar el enojo, porque te duele la cara, te pegas y te duele. Pero yo entendía que era dolor, es allá y te duele, no lo hagas. Y pues como dos veces lo tuve que hacer, y él ya entendió que esa no era la manera de como demostrar su enojo. Y es eso, es valorarle su enojo, no solamente es decirle ya quieto o regañarlos porque sí o porque están enojados, cuando ellos tienen derecho a tener ese sentimiento y hay que explicárselo para que él sepa. Gracias. Gracias a ti, Messi, por tu participación. Muy adelante, buena. Sí. Perdón, antes de Amor. Aquí Merly nos está diciendo de las emociones. En general, las emociones hay que ratificárselas, es decir, no eliminar, no suprimir, ratificar. Pero muchas veces en nuestros niños, y eso pasa en todos, los neurotípicos también, con bajo control de impulsos, también sucede que la expresión de las emociones no es la más adecuada. Entonces, como dijo Merly, aquí, en este caso, es ratificarle. Estás bien, estás enojado. Todos aceptamos que estés enojado. Pero no se gestiona el enojo golpeándose la cabeza. Se gestiona de otra manera. Esto es, tiene que ver con inteligencia emocional. Algo que Alejandro y yo estamos trabajando para la Escuelita de Autismo 360, donde vamos a trabajar lo emocional también de nuestros niños para que puedan saber gestionar sus propias emociones. Adelante, Amor. Gracias. Esas ya son pues las regulaciones de las emociones, y pues como muy bien dijo Merly, hay que explicarle al niño y tratar de que el niño entienda cuál es la emoción que él está sintiendo. Y entonces ahí, además de explicarle cuál es la emoción que está sintiendo, tenemos que darle herramientas para que el niño entonces pueda manejar esa emoción de una manera correcta. Y sí, hay herramientas para eso, que son las cosas que van a estar trabajando Daniel y Alejandro en la escuelita. Hay varias herramientas, pero yo siempre tengo que dar un tip. So, les voy a dar un tip. Hay juegos tan sencillos y tan simples como los rompecabezas. El que usted ponga a su hijo a jugar rompecabezas le va a ayudar a su hijo a manejar emociones como la frustración, como el coraje, como el sentimiento de yo no puedo o de no me sale, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es un simple juego que todos tenemos en casa o que podemos imprimir y picar, y eso le va a ayudar con eso, sin usted necesariamente estar diciéndole al niño, oh, estás frustrado, te tienes que sentir así, no, sino que cuando usted vea que el niño se está sintiendo frustrado, pues ok, vamos a seguir tratando.
está bien que te sientas así, pero vamos a seguir tratando, y así usted lo va a ir manejando. Y lo otro que quería comentar, que no sé si lo que pusieron en el chat era que querían que alguna mamá hablara de algún ejemplo, de alguna conducta que lo hubieran tratado de cambiar a su hijo y se hubiera vuelto peor, pues yo quería entonces comentar, y lo he comentado en otras ocasiones, Amado daba vueltas en su propio eje, y eso era para estimularse vestibularmente. Yo no lo sabía. A mí lo que me decían era, ¿verdad?, pues que eso no estaba bien y que el niño no podía estar haciendo eso, que yo no lo podía dejar hacer eso porque él estaba en su mundo. Y además que cuando estábamos en los sitios, pues la gente lo miraba raro, y hacían comentarios. O sea, yo lo que hacía era que lo detenía y lo detenía. Íbamos a crisis y crisis y crisis. En fin, hasta que entonces, ¿qué él hizo? Pues como ya mamá no lo dejaba hacer vueltas, cada vez que él trataba de dar vueltas, mamá lo paraba. Ah, pues él fue y se reventaba la cabeza contra una mesa. Entonces sí fue de una conducta que realmente no le estaba haciendo ningún daño a una que sí. Y créame que fue bien doloroso ver a mi hijo estar dándose contra una mesa de madera. Chiquitito como era, se daba bien duro. Entonces, sí, pues fue mi error, y por ignorancia. Ya después lo aprendí, y ¿cómo resolví lo de la mesa? Con algo tan sencillo como una bola de brincar. Y mi hijo brinca en una bola. Y así mismo hubiera podido resolver lo de los hijos, dándole una bola. ¿Pero qué fue? Que me orientaron mal y que no sabía, ¿verdad? Y pues ya. No me voy a poner triste por eso. Lo bueno es que ya se resolvió y que se está manejando de una manera correcta. Lo que quiero decir es, ¿verdad?, pues que sí podemos llevar a nuestros hijos a una conducta peor, o podemos entonces encontrar una conducta que les dé la misma entrada y que sea socialmente más aceptable y que sea buena para ellos también, porque a la bola de brinco le trabaja otras cosas también. Así que, bueno. Quiero añadir algo, aprovechando el tema de la frustración, el perfeccionismo y los rompecabezas que mencionó Amor. Yo siempre trato de participar en esas actividades. En los rompecabezas, otra manera de ayudarnos también a manejar la frustración es que haya una pieza perdida. O sea, un rompecabezas de 24 piezas, escondan una. Entonces, el niño va a tener que aprender a aceptar que faltó la pieza. Lo pueden encontrar por ahí. O otra forma también es mezclar. O sea, que sea la pieza equivocada, y de repente ponen el otro rompecabezas al costado y dicen, ah, mira, de repente está acá. Es un proceso. Todas las actividades son procesos, no son resultados. O sea, no se busca que el niño arme el rompecabezas. Lo que se busca es que en ese proceso piense y desarrolle su parte emocional, su frustración, su tolerancia, su flexibilidad, todo. La meta, padres, no sientan que su hijo está muy bien porque saben armar rompecabezas. Sientan de que están muy bien porque en ese juego están interactuando con ustedes o están resolviendo problemas. Entonces, no les den la respuesta. Muchas veces nosotros, aquí está, los ayudamos demasiado. Si ellos necesitan ayuda, que sea la mínima. Entonces, puede ser mostrándoles dos, que escojan una de dos. Algunos ni siquiera necesitarán esa ayuda, lo harán de frente. Pero a lo que voy es eso, lo que yo quiero transmitir es que una misma actividad hay que ser muy creativos para sacarle provecho y matar varios pájaros de un tiro. Hay que variar, pequeñas variaciones que tenemos, que los padres hacen, causan un impacto en los hijos. Cuando nosotros nos hacemos líderes de ellos, ellos entienden que esas pequeñas variaciones son como retos, y ellos aceptan ese reto si es que se los dan a la medida adecuada, al nivel adecuado. Es muy rico, es una comunicación. Es una actividad donde hay mucha comunicación y también está el logro. Al final del logro, siempre hay que reforzar el lo hicimos, lo logramos. ¿Ok? O sea, para que ese aprendizaje quede fijado. El aprendizaje de la flexibilidad, el aprendizaje de lo que ocurrió. No el aprendizaje de armar un rompecabezas. Resolvimos el problema juntos. Hay una pregunta acá. Antes de pasar con Sandra, en el chat, y creo que va para Amor, que dice, ¿qué pasa? Nuevamente estamos escuchando el tema del no. Amor, y cuando se le corrige al niño por algo, se le dice que no, y se pone a golpear los muebles o lo que encuentre, ¿qué hacer? Me parece que por ahí va la cosa.
No sé si Amor Reyes está por acá, ya se fue. Va después, entonces, esa pregunta. No está Amor, pero contesto yo. Entonces, adelante, Daniel. Esto es un caso de intervención de urgencia. Aquí hay que contener, aquí hay que impedir el que golpea algo, golpee a alguien o se golpee. Esto tenemos que impedir. Esto es, no admite dudas. Y hay que tener, la familia tiene que tener un plan que hacer cuando golpee a sí mismo o a los demás para contener en forma inmediata. Y en forma inmediata, observar, entrenarse, capacitarse para saber a qué obedece ese golpe. Ahora, no tenemos que permitir que los golpes a las personas, es algo que muchas veces, o los golpes en general, retiramos la causa y la conducta se hizo crónica y va a continuar. Por eso tenemos que contener. Miren, el tema de los golpes es como las convulsiones en los epilépticos, y las mamás lo saben muy bien. Hay que evitar a toda costa la convulsión. ¿Por qué razón? Porque la aparición de una convulsión promueve la siguiente convulsión y así sucesivamente, y viene una escalada de tipo exponencial. Entonces, los golpes no. Y miren, yo conozco casos de jóvenes automutilados que llegan a automutilar por la autoagresión. Mucho cuidado. Conozco otro caso de un muchachito que no duerme, entonces el papá le apaga la luz de esa zona de la casa para que con la luz apagada se vaya a dormir. Al día siguiente lo ven al muchacho todo ensangrentado, se arañó completamente. Se va al baño para... El papá lo lleva al baño para lavarlo. En el espejo, la imagen ensangrentada, entra en crisis al ver su propia imagen. Esto es para que tengan idea qué tipo de conciencia pueden tener nuestros hijos cuando se están autoagrediendo. Primero. Segundo, lo que dijo Alejandro. Muy importante esto. Cuando tienen un logro, celebren juntos. Más que elogiar, celebren juntos, celebren de tipo choca los cinco, choca los nudillos, dedos arriba. ¿Qué diferencia hay entre celebrar un logro juntos y elogiar al niño? Al elogiar al niño, quien elogia se pone por arriba, tiene un poder calificador, tiene un poder evaluador. Y el niño es totalmente pasivo en ese acto. ¿Qué ventaja tiene celebrar de tipo choca las cinco? Es conjunta, es co-regulación emocional entre el niño y el adulto. Y es un hecho logrado en conjunto. Esto les ayuda mucho, mucho a nuestros hijos. Ese es uno de los grandes problemas del ABA, se basa en los elogios, el ABA moderno, digamos, cuando ya no hace castigos. Pero al niño autista no le interesan los elogios, necesita más bien conectarse con los demás. Aunque parezca mentira lo que les estoy diciendo, ellos valoran mucho más el conectarse. Y la celebración en conjunta, no sé, celebración en conjunto, ¿saben también qué es? Ir a la heladería y en lugar de comprar un helado para el niño y otro para el papá, compran el mismo helado y cada uno con una cucharita van comiendo juntos. Están disfrutando en conjunto los dos. Esto es corregulación. Como dijo Alejandro, usemos la imaginación, mamás. Y con la imaginación vamos a poder lograr muchas cosas con nuestros niños. Creo que estaba Sandra, ¿no? Sandra estaba esperando, no sé si sigue por ahí. Adelante, Sandra.
Sí, mira, mi nombre es Sandra, yo tengo dos niños con autismo, mi niño tiene 5 años y tengo una niña de 3 años, los dos tienen dos diferentes tipos de autismo. Yo lo único que puedo comentar al respecto, porque estoy prácticamente empezando el camino, mi niño cuando empezó, como me di cuenta de que tenía autismo, es que él se empezaba a golpear con la pared, con el piso, era no verbal. Y conforme fui aprendiendo un poquito más, hoy por hoy mi hijo ya no se lastima, es más verbal, me dice lo que siente, en su poco vocabulario que tiene. Y aún así hay veces hay cosas que no se lo quito, solo le explico que hay ciertas manías que puede hacer dentro de su casa y no fuera de la casa. So, trato de explicarle, está bien que hagas lo que quieres hacer, pero no lo tienes que hacer en este lugar, lo puedes hacer en tu cuarto. So, si quiere hacer un ejemplo, él tiene un problema de sentimiento con sus genitales, que siempre lo hace acostándose, a veces lo hace en el piso y lo hace en las salas, o le trato de indicar que está bien que lo hagas, pero hazlo en tu cuarto y en tu cama. Entonces, automáticamente, él cuando siente esa necesidad, gracias a Dios ahorita, él automáticamente se levanta y se va a su cuarto y a su cama y hace hasta que él se sienta cómodo y recién vuelve a salir. So, creo que una de las partes que yo aprendí con él fue a redirigir sus acciones en otra acción conveniente para él y que no se autolastime. No evitárselo, porque hay cosas que no se le puede decir que no. Puedes dejarlo hacer, pero solo indicarlo dónde es el lugar correcto de hacerlo. Es como yo lo manejo con mi hijo, que me ha funcionado demasiado. Y, o por ejemplo, mi hija que se pega en el estómago cuando le dices no a algo porque tiene problema con transiciones. Entonces, yo uso la manera de, ok, si te sientes frustrada, no te golpees, aprietas tus manos. So, si estamos en la calle y la niña se siente frustrada, ella lo que hace es apretar las manos y me dice, mamá, estoy enojada. Al apretar sus manos, ella se tranquiliza, se calma, lo aprieta fuerte lo que puede y se relaja y se autorregula y puede seguir con su día a día o puede seguir con lo que está haciendo. So, no sé si estoy haciendo lo correcto, estoy tratando de leer y participar en más talleres y tratar de informarme de papis que han pasado ya por el proceso y tratando de agarrar muchas cositas de un lado a otro para ponerlo en práctica con mis hijos y ver cuál de todas las opciones o las opiniones o lo que yo llego a escuchar o comentarios pueden servir para mis hijos y les pueden ayudar. En este caso, creo que a mis hijos sí les ha ayudado a autodirigirlos, hacer lo que ellos quieren hacer de una manera o en un lugar más seguro sin autolastimarse. En este caso, buscarle y darle opciones como brincar, si les gusta sentirse apretados para autorregularse, tenemos una canasta de puros muñecos donde ellos se pueden meter. Si tienen la necesidad de estar tocando cosas, llevarles como plastilina en la mano, en la bolsa, so ellos pueden agarrar plastilina, ir caminando, ir jugando con la plastilina, entonces no están tocando toda la tienda, más que todo por el tema de la pandemia ahorita. So, busco opciones y trato de ponerlos en práctica siempre y cuando no le haga daño a ellos. Y también respetarle que por más que uno quiera que no muevan las manos, que no muevan mucho la cabeza, lo van a hacer porque es una manera que ellos están tranquilos y se acomodan emocionalmente ellos. No sé si lo estoy haciendo mal, pero trato y en lo poco que he tratado, creo que el lograr que mi hijo no se golpee, tenía 1 año y medio cuando se golpeaba, hoy a esos 5 años ya no se golpea, creo que ha sido un avance muy grande. Igualmente con mi hija, el llegar a golpearse ella físicamente o rascarse la piel hasta sangrar, era muy frustrante, pero lograr que dejara de hacer eso con apretar los puños o con plastilina o mejor darle algo para que vaya para peñiscando en vez de autopeñiscarse ella sola. Creo que esas son cosas que aprendí a tratar de no quitarle, pero buscar otra manera donde lo pueda hacer o cómo lo pueda hacer sin lastimarse ellos mismos. Okay, gracias, Sandra. Bastante amplio, sí. Bastante amplio. Tema sensorial. Para contestar lo de Sandra, sí, en general lo estás haciendo bien. El tema de los golpes hay que detenerlo. El tema de la regulación, hay que permitirles, está bien, y lo sexual
también está bien, tiene que ser así. Estoy viendo al esposo de Graciela que está levantando la mano. Pablo. Es su papá. Que el papá de Pablo quería intervenir. Sí, yo también lo tenía, ya lo tenía en la mira. Pero un segundito nada más. Igualito que Daniel, para Sandra creo que era. El tema de, llegaste a decir que yo le digo que no haga algo. Eviten el no. Eviten el no porque eso empeora las cosas. O sea, cuando tú dices algo que no, entonces se irrita más. Igual en el chat, dijeron el no. Ya hemos hablado en una charla del tema del no, evitarlo. Y lo otro, en el tema de la parte sexual, que se daña, lo que sea. Fíjate tú si de repente tu hijo está, está muy suelto. O sea, si eres un buscador de sensaciones, que le quede un poco apretada la ropa interior. O sea, de repente no se le está... Se está empeorando la situación por no buscar una cosa como esta, una solución tan simple como esa. Adelante, Pablo. Querían participar, ¿no? Sí, yo lo que me alegro mucho es que los papás hoy están muy, bastante bien informados, ¿no? Y están haciendo muchas cosas que nosotros no hacíamos por desconocimiento y más que le dejábamos todo en manos de los médicos, más que nada. Y a mí me pone contento que de la manera que están trabajando con sus hijos y la manera que lo hacen, están yendo por un buen camino. Me parece que es muy bueno. Nosotros no lo teníamos así. Nosotros lo estamos viendo ahora, recién después de muchos años, que estas cosas se manejan de esta manera. O sea, el no pararlo, diciéndole, hablándole fuerte, gritándole, porque es peor. O sea, siempre hay que ir más tranquilos y abrazarlos y acariciarlos y bajarle la ansiedad de esa manera. Hacerles masajes en la cabeza, en la cervical, en los pies, en los deditos de los pies. Eso los tranquiliza mucho. Pero no, yo lo que quiero es felicitar a los papás y las mamás que veo que son están yendo muy bien. Gracias, Pablo. Tu testimonio tiene el valor de la experiencia y nos gustaría que tengamos un poquito más de papás así experimentados y mamás experimentadas como Pablo y Graciela que puedan ayudar más. También. Es decir, Pablo y Graciela estarían perfectos para el grupo de mamás y papás avanzados que lidera nuestra querida Estela de Colombia. ¿Quién sigue? Mayra ha levantado la mano. Adelante, Maya. Maya, adelante, Maya. Hola, buenas noches y gracias por este espacio nuevamente. A ver. Algo que he visto, por ejemplo, y no sé también si les pasa a los demás, cuando mi hijita, hasta hace una temporada, entraba en crisis por esa contención que yo le daba. El abrazo, el decirle te amo, el decirle cosas lindas, digamos, ¿no? Y entonces empezó ella a buscar entrar en crisis por esa satisfacción que le producía esto. Así es que ahora he empezado a cortar. Les comenté eso de te amo, que le miraba los ojos, me miraba los ojos y se calmaba. Entonces ahora estamos empezando a hacer otra cosa. Empieza la crisis o empieza a querer ponerse intensa y le digo, calma, serenate, hijita. Y en cuanto estés serena, te echas conmigo y vamos a mirarnos a los ojos y a decirnos te amo. Al principio ella no quería entender mucho, ahora está entendiendo un poco más. Y las reacciones intensas han empezado a bajar porque una temporada nos tuvo realmente fritos. Y ahora ha empezado a bajar, está más alegre, hace las cosas con más soltura. Así es que creo que también solo el hacer el abrazo, lamentablemente a veces ellos le encuentran la satisfacción. Es un reforzador positivo, como decimos en psicología, ¿no ve?
No sirven los gritos, no sirven los abrazos, llegado el momento, porque podemos reforzar mucho del lado positivo, del lado negativo. Así es que tenemos que ver varias maneras de cómo controlarles. Y eso es lo que a mí me estuvo pasando. Y también a ella le pasa eso, de que, digamos, ve alguna película que le gusta, pero hay sectores donde puede haber una canción de fondo que, no sé, para ella es melancólica y llora. A veces ríe a carcajadas viendo la película y a veces hasta sueña con la película. Y eso que ella no habla muy bien, que es algo que les he comentado también. Ahora está con la película de 101 dálmatas. Ella dice, ¡mumum! ¡Abash! Y anoche a eso de las 2 de la mañana decía, ¡mumum! ¡Mamadash! Y nosotros con mi esposo, sí, mamita, te lo vamos a poner, te lo voy a poner, duerme. Pero en realidad ella estaba hablando de dormida. Y eso que no habla bien, ella hablaba de dormida. Realmente nuestros niños son un mundo, cada uno. Un mundo, y tal vez me quedo pequeña con mundo, son un universo entero de los que tenemos que aprender. Tenemos que, no sé, investigar incluso. Gracias a ustedes porque nos ayudan mucho. Gracias, Maya. Nada más una recomendación. ¿Has hecho el perfil sensorial de tu niña? Es fundamental. Quizás estas reacciones sean debidas a conductas derivadas de sus desafíos sensoriales, y esto va para todas las mamás. No empecemos a trabajar conductas si no hemos hecho el perfil sensorial. El perfil sensorial es lo básico, porque empezar a trabajar conductas sin conocer el perfil sensorial es como ir en un barco, tener el barco lleno de agujeros, y nos dedicamos nada más a quitar el agua dentro del barco y no a tapar los agujeros. Entonces, el tema sensorial es como tapar los agujeros. Y eso debería ser lo primero, salvo los casos donde hay una urgencia. O sea, cuando es urgencia, hay que tratar. Si no es urgencia, nos vamos al perfil sensorial y ahí después seguimos trabajando en lo emocional, en las conductas y demás. Creo que está pidiendo hablar amor. Sí, estoy de acuerdo con lo que Daniel dijo, y sí, uno de los primeros pasos es que le hagamos un perfil sensorial a nuestros hijos y que sean evaluados sensorialmente, porque sí, mucho de las conductas disruptivas y mucho de estas situaciones pues vienen por el lado sensorial. Pero yo también quería comentar algo. Nosotros los papitos tenemos que aprender a diferenciar entre una crisis y un berrinche, porque se pueden parecer mucho, tienden a parecerse mucho, pero la gran diferencia es que en una crisis yo perdí el control, yo no tengo control, yo no estoy haciendo esto porque yo quiero obtener algo, yo no estoy haciendo esto porque a mí me van a dar algo, yo no tengo control de la situación, yo la perdí. Y si un berrinche en nuestro chico, si no se maneja de la manera adecuada, puede volverse una crisis. Eso también puede pasar. Pero cuando es una crisis, yo perdí el control. Ese es el punto clave. Yo lo perdí, yo no estoy en control. Yo no quiero obtener nada, yo no estoy en control de mi cuerpo, yo me estoy haciendo daño y no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y la crisis va a terminar cuando quiten el estímulo, cuando logren entenderme o cuando me cansé. Ya mi cuerpo se agotó. Y entonces ahí terminó. Ahora, si yo estoy haciendo ciertas acciones porque yo quiero obtener algo, porque yo voy a obtener algo después de eso, entonces es un berrinche. Y eso le da a todos los chicos, a todos los niños, con TEA o sin TEA. Algo bueno de eso
Pues ajá, que yo tengo el entendimiento de que con esto pues yo voy a conseguir algo. Es una forma de manipulación, yo estoy consciente de eso, tengo esa conciencia, eso es positivo. Pero al igual que con un niño típico, pues eso hay que trabajarlo de la manera correcta y disminuirlo, porque eso no lo va a llevar a nada bueno. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Simplemente ser firme, no es golpearlo, no es nada, no son castigos, es que usted sea firme. Yo, de las últimas crisis que Amado tuvo, comenzó como un berrinche, porque ya era hora de dormir, y cuando es hora de dormir, pues yo apago los electrónicos y todo. Y él quería PJ Masks, que son sus muñequitos, y él los quería, y comenzó como un berrinche porque los quería. Y yo me mantuve firme, no, es hora de dormir, no hay PJ Masks, es hora de dormir, no hay PJ Masks. El muchachito se levantó de la cama, cogió los juguetes, los empezó a restrayar para el piso, empezó a tirar cosas para el piso, todo un desastre. Y yo pude creer en ese momento que era una crisis, pero para mí seguía siendo un berrinche. Terminó en una crisis cuando ya él se estaba golpeando él mismo, y yo le decía, cálmate, porque con esa actitud no vas a conseguir nada. Y él me decía, I can't control, I can't control. Y siguió dándose. Eso es una crisis. Él mismo reconocía que él no se podía controlar, él estaba perdido y terminó agotado. Y cuando terminó agotado, pues yo me acerqué, le dije, vente, levántate, lo calmé, fuimos al agua, a la bañera, lo bañé, lo chequeé, que no estuviera cortado, que no nada, que estuviera bien. Y entonces, ya que él estaba bien, bien tranquilo, a mí no se me olvidó que esto empezó por un berrinche, aunque terminó en una crisis. Pues, ¿qué yo hice? Lo hablé con él y se lo dije. Le enseñé con sus pictogramas, es hora de dormir. Cuando es hora de dormir, no hay televisión. Tú querías PJ Masks, pero no, porque es lo que mamá diga, y con esa actitud es peor. ¿Tú crees que está bien que tú hayas roto las cosas y que mamá te ponga PJ Masks? ¿Tú crees que eso está bien? Y él me miraba y me dice, I don't know, mama, I don't know. Él sabe que no está bien, ellos saben. Y entonces le dije, vente, necesito que me ayude a recoger las cosas. Y lo llevé conmigo a que recogiéramos sus juguetes otra vez y lo pusiéramos todo para atrás. Y después entonces, él estaba bien sentimental para quedarse en la cama, pues yo le dije, ¿te quieres ir un ratito a la cama de mamá con mamá? Y me lo llevé a la cama. Eso sí, le estoy dando ese amor, ese cariño, porque sí terminó en una crisis. Pero sigo siendo firme, porque empezó en un berrinche. Y yo sé cuál es la razón de eso. Y al igual que cualquier otro niño, yo necesito que haya respeto, mucho más con nuestros chicos. Ellos tienen una fuerza increíble y ellos van a crecer. Y muchos de ellos van a estar con nosotros. Entonces tenemos, ¿verdad?, que enseñarles eso. Y no fue con, no es con golpes, no es con nada de eso. Simplemente siendo firme y explicándole el porqué de las cosas, razonando, sean verbales o no verbales. Mi hijo es no verbal y yo sé que él me entiende todo perfectamente, perfectamente. Entonces vamos a aprender a diferenciar un berrinche de una crisis y entonces a trabajarla cada una de la manera, ¿verdad?, que corresponde, para evitar confundirla o que nuestros chicos entonces se vuelvan, ¿verdad?, lo utilicen para manipular, que es normal, los niños lo hacen desde bebé, pero eso hay que evitarlo. Gracias, amor, nuevamente. Quería, Daniel, y para todos, ¿no? Tenemos saludos de Yohalis, que está viéndonos. Saludos a Yohalis. Sofi también, saludos para ti, Sofi. Extrañamos a Yohalis. Sofi se ha quedado afuera, no ha podido entrar. Ahí está acá, ya está acá a la derecha. Pero acá decía que no, ¿ah? ¿Eh? Ya, gracias por venir acá. Y hay saludos de Bolivia también, hay varios, pues, ¿no? Miguel Herrera también está acá. Hay una mamá a la cual le dirijo esto, lo que es bueno, es un nombre raro, bien largo. Kareliskei Brusual, que ha escrito 3 comentarios en el chat, en el Facebook, ¿no? Pero básicamente habla que su hijo ya tiene 17 años. Bueno, que no tenía mucho conocimiento del tema, y dice que el niño no quiere, bueno, el joven no quiere acatar órdenes. Ya con lo que has escrito, nos indicas, y por lo que parece, tomaste el camino equivocado.
tomaste el camino del ABA, de las órdenes. Entonces, no, parece que ahí no hay ningún tipo de liderazgo que hayas conseguido tú. Lo cual yo te digo, inmediatamente contáctalo a Daniel para que puedas resolver eso. Quizás sea, bueno, ya los 17 no es imposible para nada, pero va a ser un poquito más difícil porque hay muchas cosas que se han construido mal. Acá tienes en la pantalla el correo de Daniel. Y le paso la palabra a Merly. Adelante, Merly. Bueno, otra cosita que yo quería agregar, que además del perfil sensorial, también es importante pues, conocer cuáles son sus afectaciones de salud. Los que saben, yo coloco mucho en los grupos y le explico mucho a las mamás que hay que ver qué es lo que a ellos les afecta en salud, si son intolerantes, si son alérgicos, porque hay que conocer y hay que saber si él tiene un dolor, si él tiene una afectación, si se está sintiendo mal, pues él va a estar en crisis todo el tiempo, no va a poder dormir. Muchas veces las intolerancias a algunos alimentos hacen que el niño esté mal del estómago, sufren de estreñimientos, de mucha diarrea, muchos gases, y eso no los deja dormir. Entonces nosotros asociamos a que el niño no duerme porque es autista, pero resulta que el niño no duerme es porque es intolerante, o el niño no duerme porque es alérgico, ¿sí? Entonces el niño va a estar mal porque está enfermo, pero no es porque el autismo sea una enfermedad, sino porque tiene patologías asociadas, y eso también es muy bueno. Es uno de los primeros pasos y lo sensorial para arrancar. Después de que nuestros hijos no les duela nada, estén bien de salud, van a ver cómo es más fácil y más llevadera la vida con ellos. Eso es algo que yo siempre recalco. Primero, su salud, que no les duela la cabeza, que no les duela el estómago, bueno, en fin, todo lo que sea de salud, que ellos estén bien, que lo podamos reconocer, que lo podamos llevar a especialistas, que no solamente nos centremos en que es el neurólogo, sino hay especialistas además, el gastroenterólogo, el alergólogo, el pediatra, entonces que sea como un conjunto para que ellos estén bien. Gracias. Gracias, Merly. Sí, efectivamente, así es. Nosotros hemos dado una conferencia sobre esto, de cómo iniciar con el autismo, y los que nos siguieron recordarán que el primer paso, una vez hecho el duelo y entrenada la mamá, por lo tanto empoderada la mamá, el perfil médico. Esto lo hemos hablado, ir con el pediatra y descartar todas las comorbilidades que normalmente vienen con el autismo. Entonces, cuando yo hablo del perfil sensorial, estoy descartando que ya está hecho el perfil médico de las intolerancias digestivas, dérmicas, algún problema neurológico, que ya le hicieron un electroencefalograma, etcétera, etcétera. Esto para nosotros está descartado y nosotros no nos metemos en esto. Esto es con el médico, con el pediatra. Y me dicen, es que el pediatra no sabe nada y no conoce nada del autismo, y yo le tengo que decir, por favor, pídale, por favor, hágale un estudio de vitaminas y minerales porque mi niña no come nada. Y entonces ahí el pediatra pide el estudio de laboratorio, y sí, como la mamá decía. Es decir, eso es una mamá empoderada. Una mamá empoderada es ir al pediatra, pero ella es la líder y ella le indica al pediatra, y ella tiene que enseñarle al pediatra qué es el autismo, porque los médicos no saben. Entonces, muy importante lo que dijo Merly, porque nos hizo recordar que el primer paso es el perfil médico. ¿Quién seguía? Daniel, quiero solamente para terminar el caso de Karel Leisky, que ha seguido escribiendo un poquito. Quería que la aceptes, le invites a la consulta. Ella está en Venezuela, la situación del país es un desastre. Que ella sepa que no tiene costo, hay donación al que puede. En Venezuela yo creo que no se le va a pedir nada. Así que si se te puede ayudar, contáctalo a Daniel en el email que se te envió. Ok, Merly creo que no bajó la mano, me parece, ¿no? ¿O quieres participar de nuevo? Ok, le bajo la manito entonces. Ah, no. Ok. Sí, entonces continuamos, Alejandro. Sí,
Ya después, Sofía, después te leo tu, te doy la respuesta. Entonces, vimos ahora el punto 21, que es problemas de regulación. Pasamos al 22. Obsesiones. Obsesiones. ¿Quieres hablar de eso, Alejandro? Bueno, yo no sé si acá se puede confundir con otro tema, ¿no? Las obsesiones con el apego. Yo prefiero ya pasarte la posta, Daniel. Sí, esa es una de las obsesiones. A ver, de repente invitamos a alguien de que esté presente, que cuente qué puede haber, en el tema de obsesiones, qué es lo que han encontrado ustedes con sus hijos, que le parezca, que le suene a una obsesión. ¿Han visto ustedes las conductas repetitivas, las consideras obsesiones, Daniel? No. No, porque son... Sí y no. La has puesto con trampa. Sí, está con trampa eso. Profesor universitario poniéndonos trampitas. Ah, ya, yo ya la agarré, me quedo callado. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Alguno que quiera participar? Adelante, Jessica, y de ahí Sofi. Buenas noches, Alejandro y Daniel, nuevamente aquí con ustedes. Sí, en caso de André he notado dos obsesiones, bueno, y una que se obsesiona con el tema de planetas. En todo momento es planetas, y si yo quiero cambiar del tema, es planetas. Estamos en un curso de, por ejemplo, comunicación, en hacer palabras de omisiones, y el tema está, por ejemplo, si yo le doy unos ejemplos, le digo manzana, pera, un caballo y una fresa, tiene que omitirme ahí, ¿no? Una palabra. Y al toque me pone como ejemplo, mamá, me dice, mamá, Saturno, Plutón, Urano, y no, y me pone y estrella, por ejemplo, ¿no? Y a todos los temas siempre está los planetas. Al pintar también lo mismo es planetas, el dibujo es planetas, toda la casa, si ven aquí, es planetas, todas las rotulaciones son planetas. No le puedo decir que no, porque a veces ya una vez nos pasó del decir no. Y bueno, ahora de los planetas me cambió a otro tema, a unos juegos nuevos, ¿no? Y en todo momento, como dijo una mamá, hasta creo que para dormir, hasta los sueños son con esos dibujos. Y yo veo esas sucesiones que tiene él. No, y lo otro ya sería con los números. Hasta un cierto límite ya llega con los números, ¿no? Y son las obsesiones que tienen. En realidad las dejo, pero si ya veo que se excede demasiado, pongo límites, me pongo ahí fuerte y tratamos de ver otras opciones, ¿no? De seguir explorando más cosas. Pero son una de las obsesiones de André. Gracias. Gracias, Jessica. En el caso de los planetas, el interés por los planetas, más que obsesión, vamos a tratar de ser rígidos o estrictos con respecto a las palabras. Más que obsesión, son intereses, y son los intereses restringidos. Sobre esto, nosotros tenemos que construir las fortalezas, y sobre estos intereses restringidos tendremos que luego intervenir. El apego parece una obsesión también, pero Alejandro, no, tampoco. Ese apego, y el apego obedece a una cuestión de inseguridad. Yo cuando me refiero, esto viene con trampita, y estos intereses restringidos luego parecen obsesiones. Sí, se parece mucho a obsesión. Lo que tenía Albert Einstein, por ejemplo, con la física y no poder explicar matemáticamente algunos fenómenos físicos que aparecían y que la física clásica no lo representaba, se podría decir que es una obsesión. No, no es una obsesión. Es un interés restringido que tenía Albert Einstein. Cuando
voy a descubrirme porque viene con trampita. Cuando me refiero a obsesiones, son en realidad el proceso que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo, que está promovido por la ansiedad. La ansiedad en nuestros niños crece, crece y crece. La ansiedad provoca un pensamiento de tipo obsesivo que le... Pablo, tú vas a entender la palabra que digo, que le repimponotea en la cabeza. Y hasta que no efectúa una acción, es decir, le rebota en la cabeza esa idea. Y hasta que no ejecuta la acción asociada con ese pensamiento, no baja el nivel de ansiedad. Esa es la obsesión. Por ejemplo, el niño que se lava constantemente las manos porque siente que están sucias. Aquel que cierra las puertas con una acción repetitiva. El niño que, o el adulto, a veces es el adulto, que cuando va a cerrar con llave la puerta, cierra una vez, da unos pasos para atrás y le parece que no cerró del todo y vuelve a cerrar y lo hace 3 y 4 veces. Me refiero a esas obsesiones. Y lo que está oculto en eso que es obsesivo compulsivo, hay un pensamiento que desencadena una acción. Todo promovido por la ansiedad. Esto es cuando ellos tienen niveles de ansiedad altos. Estas son las obsesiones. Y que están respondiendo, es una acción que está respondiendo a un sentimiento, a una situación de ansiedad que está muy alta. La recomendación en estos casos, no interrumpir. No interrumpir, porque si interrumpimos esto, aumenta la ansiedad y, como dice Amor, podemos llegar a una crisis fácilmente. Me refiero a ese tipo de acciones. ¿Alguien nos puede contar de su hijo este tipo de acciones? Pablo. Adelante, Pablo. Yo creo que él tuvo muchas obsesiones de, por ejemplo, él juntaba revistas, juntaba pilas y pilas de revistas, juntaba boletos de los colectivos y juntaba pilas y pilas de boletos. Y lo importante es que una vez teníamos mucha cantidad de revistas y yo se las tiré porque se habían mojado y se enojó muchísimo. Y esto hace 20 años atrás, y hoy en día me lo sigue reclamando de por qué le tiré las revistas. Claro. ¿No? Y entonces hoy guarda tickets del supermercado y esas cosas, y tiene una caja llena de tickets, y no se los tiro porque él parece que los cuenta y los conoce a todos. Entonces, hay veces que no le quiero tirar las cosas porque no, se pone mal. Así que trato de, una vez cada tanto, limpiarle las cosas, pero no tirarle mucho que no se dé cuenta. Pero venimos del supermercado y tenemos un ticket arriba de la mesa y él está mirando a ver si lo vamos a tirar o se lo agarra él. Y entonces yo le digo, bueno, agárralo vos. Se lo agarra y se lo lleva a su cajón y lo guarda. Pero bueno, no le quiero decirle que no a esas cosas porque son cosas que no hacen mal, y si yo lo reprimo sé que va a tener un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es el origen de eso? No lo sé, pero eso le pasa. Gracias, Pablo. Es un ejemplo. Wendy, adelante. Primero iba Sofi. Ah, Sofi, adelante. Sofi, y de ahí Wendy y José Antonio. Adelante, Sofi. Hola, buenas noches a todos,
Agradezco mucho el hecho de que me permitan estar aquí. Ustedes saben, yo no soy mami de un NTA, soy docente, pero amo a esos chicos y agradezco porque con ustedes puedo aprender mucho. En cuanto a la pregunta sobre las obsesiones, ¿recuerdan cuando les comentaba, por ejemplo, de mi alumno que él a fuerza quería sus sandalias o sus guarachitos que él traía y ya no pudo estar en la clase tranquilo porque él a la fuerza quería esas sandalias? Entonces, podría pensar que, por ejemplo, en ese aspecto él es un tanto como obsesivo con eso, ¿no? O sea, en cuanto a los cambios, pues es bastante susceptible, parte de las características de nuestros niños. Dentro de sus intereses restringidos, como ya explicaba el señor Daniel Alejandro, por ejemplo, a él igual, por ejemplo, Cristian, mi alumno, él ama este tema de los planetas. Y en cambio, Carlitos son sus dinosaurios, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, pero sí preguntaría, por ejemplo, la situación de lo de sus sandalias, que a la fuerza quiere esas, ¿a eso sí podría yo llamarlo entonces algo obsesivo, señor Alejandro? Gracias. Te dejo con Daniel, que necesito 2 minutos para dar de comer a mis hijitos. Bien. Sí. Eso pueden ser varias cosas. Sí puede ser obsesivo, puede ser pensamiento rígido o puede ser sensorial. Muchas de las cosas que suceden con los pies de nuestros niños tienen que ver con lo sensorial, porque en los pies y sobre todo en las plantas hay una cantidad de sensores muy importantes. Y muchas veces lo sensorial táctil, sobre todo en los niños pequeños, se observa en la parte, en los pies. Entonces, pueden ser varias razones. Hay que investigar. Una última pregunta. ¿Hay algún como, o cómo puedo hacer, no sé, un formato o solamente bajo observación para poder como ir haciendo estas anotaciones? Más que yo ahorita pues tengo muy poco contacto con los chicos, sí vienen 2 veces a la semana conmigo con los cuidados debidos y todo eso, pero es un tiempo como muy corto para mí, como para ir registrando todo esto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué me puede aconsejar, por favor? Sí, hay una sistemática. Si te contactas conmigo, yo te puedo enviar esa sistemática que te va a ayudar mucho para describir el perfil sensorial. Sí. Agradezco muchísimo. Gracias. Y Dios les bendiga a todos ustedes como papitos, de verdad. Cada día oramos por ustedes y son increíbles. Nuestros mejores enseñantes para lo que nosotros podemos aprender, quienes solamente somos un transmisor con nuestros pequeñitos. Dios les bendiga a todos y es un placer enorme estar con ustedes. Gracias por permitirme aprender de ustedes. Gracias, Sofi. Todos estamos aprendiendo. Es una comunidad que nos integramos para ayudarnos unos a otros. Todos estamos aprendiendo. Cada quien trae lo suyo y de aquí sacamos algunos beneficios. Wendy. Viene Wendy y de ahí viene José Antonio, Daniel. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Wendy. Pues aquí yo tengo, pues ya les he comentado, Sofía. Tiene 9 años, va a cumplir 10, y últimamente la obsesión de abrir los grifos de las llaves, le digo grifos porque ustedes me imagino que así lo entienden, llaves de agua, y ella su afán es de agarrar papel, lo que encuentre en papel, ponerlo ahí en el desagüe, y llenarlo y triturarlo, y esa es una manía que tiene, puede estar todo el día. ¿Qué tengo que estar aquí yo en la casa si yo estoy con ella? Cerrar todas las válvulas para que ella no me esté botando agua, porque hasta me ha inundado la casa. Ha habido veces, si yo le permito, me inunda la casa. Y eso es una obsesión. Si yo le cierro una válvula, va a buscar cualquiera que encuentre y esté disponible y sigue haciendo lo mismo. Me ha agarrado hasta trabajos de mi oficina para deshacerlos. Que lo de ella ya sí lo estoy considerando una obsesión y más que ya se me está haciendo
algo peligrosa. Entonces, ahí no sé cómo trabajarle, disminuirle esa obsesión porque me está preocupando. Cuando yo no le permito, ya empieza a dar sus crisis y llega pues hasta autolesionarse, ¿verdad? A pegarme a mí, a pegarme al hermano, a empezar a golpear cosas. Ya se está transformando una situación bien difícil con ella. Y eso comienza con esa obsesión de andar botando, agua, porque así lo manejamos aquí en Honduras, botar agua. Entonces, yo ella toma sus baños, toma dos veces al día, pero aquí controlamos el agua porque el agua es tarifada. Si yo permito, obviamente me va a venir una factura bien alta. Entonces, yo tengo que tener ese límite. Yo le permito hasta que me ayude a lavar trastes, ¿verdad? Pero si yo la dejo sola o la dejo libre, ella empieza a lo mismo, agarrar jabón, agarrar papel y se le puede estar todo el día en eso. Yo ahí sí lo considero una obsesión. Y una obsesión que no va disminuyendo, sino que va aumentando. Entonces, eso les quería comentar y pues si quería opiniones de todos ustedes para ver cómo podemos tocar este tema. Gracias. Gracias, Wendy. Sí, efectivamente, ese es un problema fuerte en nuestros niños cuando adoptan este tipo de conductas de tipo obsesivas. Quizás puedes, normalmente cuando es algo que tiene que ver con el agua, es porque están experimentando sensorialmente. Eso pasa en muchos niños cuando son chicos, y luego con la madurez y el crecimiento abandonan eso. Pero entiendo que es un... Entonces, yo te recomiendo, en primer lugar, proveerle el estímulo que ella está buscando con el agua y los papelitos. Pero en lugar que sea a través de los grifos, que sea con un recipiente, un balde, Ya lo intenté, hasta compré una fuente, de esas fuentecitas que hay aquí, encontré, es difícil encontrar, que cae agua, una fuentecita que cae agua y así ella recicla el agua, ¿verdad? Que ella esté tocando, no me sirvió, ella quiere ir a abrir la llave y es la llave, el tema es llave, hacia ducha, lavamanos, lavatrastos, donde caiga el chorro de agua. Sí, me está preocupando porque eso es muy fuerte. Yo te recomiendo, Wendy, que me escribas porque es una cuestión personal para investigar las causas. Sí, ya tengo los videos, ya le conseguí videos, me ha tomado mi tiempo, ya los tengo, ya le voy a preparar todo y se lo voy a escribir, le voy a mandar los dos videos donde está la crisis, donde ella está tomando, botándome el agua también. De acuerdo, y hacemos una asesoría para buscar las causas y ver de qué manera podemos mover esta conducta, reemplazar esta conducta. Es bastante difícil, pero aprovecho esto que dice Wendy porque es algo bastante frecuente en nuestros niños. Estas conductas obsesivas que cuando observan que a los papás o a los adultos molestan, como que esa conducta se fija aún más. O sea, tiene que ver con una conducta que aparece en nuestros niños, que es oposicional, desafiante. Entonces, el manejo de esto es muy delicado, muy complejo, porque en la medida que más le impedimos la conducta, ellos observan que a nosotros nos molesta y de esa manera se la estamos fijando y se arraiga esta conducta. Esto muchas veces sucede cuando no estamos atendiendo los problemas básicos que ellos tienen de tipo emocional, de tipo cognitivo, de tipo sensorial. Desarrollan una conducta oposicional desafiante y lo hacen como para... A ver si me puedo explicar. Es como que ellos están en guardia permanente. Están a la defensiva permanentemente.
y luego ven que el adulto es el que, bueno, nos adjudican a nosotros las causas de todos sus males, a la mamá específicamente, la causa de todos sus males. Y entonces, si se encuentran a la defensiva, porque hay una agresión de tipo ambiental, de tipo sensorial, de tipo de demanda, etcétera, etcétera, entonces ellos utilizan la estrategia de no hay mejor defensa que el ataque, y van al ataque. ¿Y qué es el ataque? Observar qué le molesta a la mamá y hacer exactamente lo que le molesta a la mamá. Eso muchas veces distrae a la mamá. Exacto. De las demandas. Exactamente, y exactamente. Ellos están buscando eso, están buscando evadir algo. Entonces, aquí hay un problema. ¿Llamar la atención? Sí, llamar la atención. Aquí hay un problema fuerte en ese sentido. O la otra causa puede ser, pasa demasiado tiempo sola, libre, se aburre y toma conductas obsesivas. Y cuando encuentra que la conducta obsesiva le molesta a la mamá, dice, bueno, esto lo hago. Y cuidado, porque con eso, esto se fija, y se fija muy fuerte, y luego es un problema de convivencia muy fuerte. Wendy, escríbeme y vamos a ver tu caso. Pero en general, cuando son estos casos, hay que estudiar muy, muy a fondo, y es bastante difícil de quitar esa conducta que se vuelve crónica. Es bastante difícil. Vamos a hacer todo. Primero Dios, mañana mismo le mando los videos y le mando el escrito de explicación del caso de Sofía. Y como usted lo dice, desafiante, y más conmigo, porque sí. Yo soy la más que le pone límites, no le permito. Exactamente. Porque claro, ya no me va a venir a gobernar, sino que es al revés, yo tengo que ser el liderazgo para ella. Así es. Ahí una lucha, mire, yo no sé si es por la edad, porque se me está haciendo preadolescente, ya empieza a tener cambios ella, ya empezamos los cambios, y yo no sé si es también va aparte de eso. Sí, claro, la edad influye muchísimo, mucho, sí. Mucho. Pero hay muchas conductas que son de tipo de adolescente, que aparecen con los cambios hormonales. Y si no los manejamos a tiempo, luego se hacen crónicas y se hacen constantes. Podemos quitar la ofensa que hace que estén en defensa permanente y adopten la conducta oposicional, y la conducta oposicional continúa, continúa y continúa. Por eso es que debemos actuar bien, sí. Digamos, intervenir bien y a tiempo. Sí. Y hay cosas que se hacen crónicas en ellos. Esta es una que se puede hacer crónica. Esta obsesión ya comenzó hace año y medio, llevamos creo que entre año y medio, 2 años. Y esto no va es más. Tanto, Wendy, estamos a tiempo. No es tanto. Sí, ¿verdad? Yo pensé que era más tiempo, pero un año y medio no es tanto. Podemos quitar la conducta. Okay. Si trabajamos bien. Gracias. Creo que sería José Antonio. Adelante, José Antonio. Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, no quería comentarte el tema de, a ver, la obsesión que he podido detectar en mi hijo Andrés, es el tema de cuando salimos a la calle, él tiende a cerrar las puertas, ¿no? Vamos a algún lugar o donde hay una puerta o una galería, entonces agarra y la cierra la puerta, ¿no? Digamos, acá en Bolivia tenemos las, no son corredizas las puertas, sino son puertas abiertas, entonces va y como que las cierra, ¿no? Y después él sigue con su actividad normal. De ir correteando, ¿no? Pero solo eso pasa en afuera, ¿no? En la calle, y no tanto que en casa. En casa tengo las puertas de los dormitorios abiertas, y bueno, y él las mantiene, ¿no? No hay ningún problema. Otra, algo que también percibí es, no sé si denominarlo como una obsesión, pero es por el color rojo.
O sea, cualquier objeto que tenga rojo, pues se lo agarra, ¿no? Es algo que le atrae bastante, ¿no? Y especialmente el tema de los autos, ¿no? Ahora está con el tema de los autos car, entonces agarra y se los agarra, ¿no? Pero tiene que ser rojo, ¿no? Después cualquier otro color, ¿no? Como que lo deja. Y nada, fue. Son esas conductas, ¿no? Y la otra que mi esposa me indica es el tema del chapoteo, ¿no? Cuando hay un charco de agua, va y empieza a zapatear, a chapotear, como decimos acá. Nada, son esas conductas. En algún momento lo que me llama la atención bastante es el tema, como digo, como una obsesión de agarrar y cerrar las puertas. Por más pequeña la puerta que esté abierta, él va y la cierra. Tiene que estar cerrada la puerta, ¿no? Del lugar de donde él vea, ¿no? O sea, cualquier puerta que sea en la calle. Sí, José Antonio. Nosotros hemos observado que esto de cerrar las puertas es una obsesión frecuente, muy frecuente en los autistas, como de lavarse las manos frecuentemente, como de jugar con cosas, y todas las cosas tienen que estar alineadas y demás. Esto no parece ser producto de ninguna conducta de tipo oposicional desafiante, pero sí es una obsesión. Yo diría, no le prestes mucha atención. Fíjate en el estado nervioso del niño cada vez que hace esto. Y si lo hace repetidas veces, también fíjate, es en el sentido de que la cierra y le parece que no está bien cerrada, la vuelve a abrir y la vuelve a cerrar, quizás con un poco más de fuerza, hasta que finalmente se tranquiliza. Muchas veces esto tiene que ver con niveles de ansiedad muy alto, pero de todas maneras, esto es una cuestión personal, escríbeme y tratamos de investigar la causa de estas obsesiones. Lo del color rojo puede ser algo sensorial y no es nada malo, o es una preferencia, nada más, no es nada malo. Y lo de los autos es sus intereses, esto tampoco es malo. Lo que tendríamos que actuar y ver es el tema de cerrar las puertas. Muchas veces sucede esto. A ver quién sigue adelante. Gracias. No sé si Wendy ya participó, creo que no bajó la mano nada más. Wendy, ¿no? Participó, pero creo que no bajó la mano. Bueno, Daniel, yo quiero comentar acá. Logré escuchar el tema de las puertas. Yo cierro las puertas. Yo tengo la pequeña obsesión. O sea, no sé si será un input visual, porque yo soy ordenado y no me gusta ver cosas desordenadas. Ahora, obviamente puedo tolerarlas abiertas, pero por lo general cierro las puertas. Puede ser ese un motivo también, que sea mucho input para el niño. Es un input visual. Sí, con el orden. Puede estar relacionado con el orden. Entonces tenemos que investigar aquí si además tiene otro tipo de conductas, cómo juega. Si juega siempre poniendo en orden todas las cosas. O no, entonces tiene que relacionar. Ya, Miguel, me cayó. Ya, Wendy, cierra tu micrófono, por favor. Creo que no hay nadie más, entonces podemos continuar, Alejandro. Ok, le estoy poniendo mute a Wendy. Ok. Entonces, el punto 22 fueron las obsesiones. Pasamos al tema 23. Efecto de las drogas psicotrópicas. En la página de Autismo 360, en el canal de YouTube, tenemos una charla excelente que dio Yohalis Rivas, creo que es. No sé si ya Rivas. Yohalis Rivas. Una muy buena charla, muy alineada con la forma que tenemos de pensar Daniel y yo, Daniel Alejandro y yo. Así que se las recomiendo. Estaba en el Facebook, pero seguramente ya se perdió porque fue antigua. Entonces, todas han ido al canal de YouTube Autismo 360. Te dejo, Daniel. Esto lo pusimos aquí dentro del signos no visibles porque
muchas mamás apegadas al tema de las drogas están buscando el efecto primario, y muy pocos profesionales de la salud son lo suficientemente honestos intelectualmente para informar a la mamá los efectos secundarios. Entonces, por eso lo puse aquí, porque los efectos secundarios es un signo no visible. En general, de acuerdo a la trayectoria que hemos tenido tanto Alejandro como yo, no somos partidarios de las drogas. Casi siempre los efectos buscados de las drogas los podemos conseguir por métodos saludables sin químicos. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es los efectos secundarios. Y los efectos secundarios de las drogas psicotrópicas normalmente son más importantes que el primario. Y lo peor de todo es que en muchos de los casos ni siquiera el efecto primario se produce, y sí nuestro niño padece de todos los efectos secundarios que son realmente devastadores. No les recomiendo ninguna droga que aumente el apetito, porque eso va a quedar y va a quedar para siempre, y el niño va a empezar a ser obeso y por toda la vida tener que pelear contra la obesidad. No se lo recomiendo. No le recomiendo ninguna droga como Risperdal, que en definitiva lo único que hace es tranquilizarlo, y yo les puedo garantizar que podemos atenuar fuertemente la hiperactividad de estos niños por otros métodos, ya sea sensoriales, ejercicios, inputs, etcétera, etcétera, sin necesidad de estas drogas. Y mucho más si podemos reconocer cuál es la causa de esa hiperactividad. Si es un buscador sensorial, es un evitador sensorial, o qué es, o está buscando input de tipo proprioceptivo. Entonces, cuidado con estas drogas. Por ejemplo, estas drogas muchas veces producen lo que los papás de autistas conocemos muy bien, el efecto paradojal. Es que el neurólogo me dio esto para tranquilizarlo y lo excita más. Bueno, ¿saben qué es lo que pasa muchas veces aquí? No se conoce, y el neurólogo no le interesa conocer la causa de la inquietud del niño. Y al no investigar las causas de la hiperactividad, les pueden estar dando a un eufórico un antidepresivo que lo hace entrar en un estado de agitación permanente, o a un depresivo un depresor del sistema nervioso que lo que profundiza aún más la depresión. Ejemplo, quiero dar este ejemplo. Muchas veces nuestros niños tienen hiperactividad, y hay dos principales razones por las cuales pueden andar corriendo y subiéndose por las paredes. Una, porque está buscando sensaciones. Este es un buscador. Y otra es porque trata de regular, porque está regulado muy bajo, y entonces tiene que correr para mantenerse alerta. Entonces, ¿qué pasa? El neurólogo dice, lo tenemos que calmar, le doy el Risperdal, que es un depresor del sistema nervioso. Y si el niño es un regulador, que corre por regulador, porque está muy deprimido su sistema nervioso, el sistema nervioso se deprime más. ¿Y qué hace la función biológica de compensación? Él corre más porque se siente, o sea, es peor. Esos son los efectos paradojales. Y los neurólogos dicen, bueno, no se preocupe, le vamos a quitar esto porque esta droga le dio el efecto paradojal. Entonces, cuidado con todo esto. Y lo siguiente con las drogas psicotrópicas es que los antipsicóticos
fueron desarrollados para esquizofrenia. Esquizofrenia es un cerebro neurotípico que en algún momento de su desarrollo, a los 18 o 20 años, algo pasó, algo sucedió y cambió, pero el cerebro es neurotípico. Y nuestros niños tienen un cerebro diferente, entonces no funcionan. Por esas razones nosotros no somos partidarios de esto. Y lo que está oculto son los efectos secundarios. No crean que las drogas, yo veo en las redes mamás que dicen, es una maravilla, le cambió la vida. Y lo único que hizo es que lo calmó. Y Alejandro tiene muchas técnicas para calmar sin drogas, para cansar sin drogas. Hay montones de herramientas de tipo sensoriales para cansarlos. Y cansado el niño hiperactivo, cambia totalmente. Se organiza su sistema nervioso y puede estar sentado atendiendo una clase remota virtual de su grupo. Pero tiene que estar cansado. La otra es meterle algo que lo deprima. Y les garantizo que luego eso no resuelve nada. Es como amarrarlos. Y en algún momento, cuando tienen que cambiar la droga, porque la droga siempre produce acostumbramiento y después ya no produce el mismo efecto y tienen que cambiar la droga, que me cuenten las mamás los dramas que hay con los cambios de droga. No se los recomiendo. Daniel, acá yo quiero añadir el tema de la GABA, la melatonina, digamos, componentes naturales, aceptables, y el que tú mencionaste, el de un antialérgico barato que da sueño. No sé si estaban hablando por el tema. Exactamente. Los antialérgicos de primera generación que dan sueño. Ok, felizmente acá en el Facebook hay comentarios de que no usan y hay una persona que estaba preguntando si podía usarlos. Bueno, ahí está la respuesta, no hay que usarlos. Y tenemos saludos de Argentina, de Gisela Novak. Gisela Novak nos saluda. Saludos, Gisela. Hola, Gisela. Continuamos entonces. Sí, continuamos, Alejandro. Entonces, ya saben, hay toda una presentación en el canal de YouTube sobre el efecto de las drogas psicotrópicas. Ansiedad y estrés. Este es el que yo había logrado identificar antes, ¿no? Dentro de otro punto parecido. Y bueno, mi hijo se manifiesta con las manos húmedas, ¿no? Entonces, quizá habría que aprender un poco cómo detectar la ansiedad y el estrés en nuestros hijos, que es casi seguro que una gran mayoría de los hijos presentan esto, más aún si utilizan métodos conductuales. Te paso la posta, Dani. Yo diría todos los autistas sufrimos de niveles altos de ansiedad y estrés. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque muchas veces las mamás no conocen que están sufriendo ansiedad y estrés. Y estas ansiedades y estrés son disparadores de muchas de las conductas que no nos gustan. O peor aún, son disparadores de una crisis directamente. Porque el nivel de ansiedad, por ejemplo, llegó a un punto máximo que ellos pueden, que pueden absorber o contener, y es como un recipiente que se desborda y viene la crisis. Por eso lo pongo aquí, porque muchas veces no se conoce. Nuestros hijos tienen niveles de ansiedad y estrés mucho más altos que los neurotípicos. Y hay estudios que encontraron que el autista, cuando duerme, tiene niveles de ansiedad y estrés, porque esto está determinado por químicos cerebrales, neurotransmisores. Estos niveles de ansiedad y estrés en reposo son más altos que un niño de la misma edad de tipo neurotípico
en vigilia, o sea, despierto. Entonces, esta es otra razón por la cual yo digo que son de cristal. Entonces, cuidado con las demandas, cuidado con la escuela. Muchas veces la escuela es un factor de ansiedad y estrés enorme. Y no solamente en el aula, sino en el recreo, cuando justamente sirve para que puedan descansar los niños, ahí es cuando reciben todas las agresiones, en el recreo. Entonces, tengamos en cuenta estos niveles de ansiedad y estrés. Estos, cuando se vuelven crónicos, provocan estrés postraumático. Y aquí vienen efectos ya graves. ¿Alguna participación, alguien sobre este tema, el tema de la ansiedad y el estrés? Curioso, ¿no, Daniel, que nuestros hijos presentan estrés y ansiedad y algunos padres se animen a llevar intervenciones de demanda? Exacto. No, de nuevo. Sí, pero esto es por desconocimiento. Justamente lo que estamos tratando aquí de hacer, no, claro, es que las mamás conozcan y entonces puedan determinar qué terapias o qué intervenciones pueden ser dañinos o qué terapista puede ser dañino también. Porque si el niño está sobreexcitado, por ejemplo, y el terapista es un terapista que aprendió a hacer su terapia muy emocionado con emociones muy intensas, alegría intensa, entusiasmo intenso, los va a abrumar y puede hacer una crisis. O sea, el terapista tiene que adecuarse a la situación nerviosa del niño. Si el niño está deprimido, entonces sí, hay que despertarlo. Y entonces sí, que con una emoción intensa le va a ayudar. Puede ser que le despierte el interés al niño. Pero si el niño es del tipo eufórico, y eufórico porque está buscando y le sobra energía, y además el terapista muestra una actitud muy emotiva, muy intensa, también lo va a abrumar porque se va a desbordar por arriba. El niño se va a desbordar por la euforia. Y bueno, aquí tratamos de empoderar a las mamás con conocimiento para determinar qué terapia es la adecuada y qué terapista es el adecuado. Mucho cuidado. El problema, uno de los problemas del conductismo es que se depende demasiado del terapista, de la calidad ética y moral del terapista. ¿Y hasta dónde quiere ir el terapista? Eso es lo malo. En cambio, si nosotros hacemos intervenir a las mamás, yo no tengo ninguna duda de la calidad ética de una mamá. Es mamá. Creo que está pidiendo hablar Amor. Sí, yo quería comentar pues eso mismo que Daniel dijo, ¿verdad? Que nuestros chicos son más propensos a padecer de ansiedad y de depresión. De hecho, yo había comentado, ¿verdad?, que el 50% de los adultos con autismo, pues según los estudios más recientes, van a padecer de depresión. Y un estudio que se realizó en el 2018 por el doctor, él tiene un nombre bien raro, Dirarai, es como hindú, y fue en la Universidad de Bristol, y ellos ahí encontraron que uno de cada 5 adultos con autismo va a tener depresión. Y lo que me estuvo a mí bien curioso de ese estudio es que ellos hablan, ¿verdad?, sobre pues que ellos deciden hacer este estudio porque ellos en su hipótesis entienden que sí, que va a ser más alto los niveles de depresión en la población TEA por los problemas sociales que ellos tienen, ¿verdad? Como ellos tienen tantos problemas para socializar, pues de ahí es la hipótesis de ellos, ¿verdad? De que sí, de que los niños y los jóvenes con adultos van a tener depresión. Sin embargo, cuando ellos están haciendo el estudio, pues entonces ellos dicen, ¿verdad? En un momento ellos comentan que ahora ellos tienen
que ellos entienden que la mayoría de estos adultos que padecen de depresión es porque al llegar a la adultez llegan a una edad mayor y tienen una mayor concientización de sus dificultades y de lo que ellos pasaron. O sea, papitos y mamitas. Que nuestros chicos, aunque sean verbales o no verbales, ellos sí entienden. Y ellos sí están conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? Alrededor de ellos. Ellos están escuchando cuando los niños le hacen bullying en las escuelas, porque nosotros seguimos llevándolos a escuela y queremos que estén con niños típicos y los niños típicos le hacen bullying. Ellos lo escuchan. Cuando el terapista no es el correcto y lo obliga a hacer algo, ellos lo están escuchando. Cuando nosotros creemos que sus conductas no son con un propósito y son disruptivas y nosotros entonces los queremos obligar a hacer las cosas como niños típicos, cuando ellos no son niños típicos, ellos tienen autismo, ellos lo están escuchando y se les está quedando en su cabecita. Y cuando lleguen a ser adultos, todas esas cositas sí los van a hacer deprimirse y encima de eso ellos van a estar conscientes de que, oh sí, yo tengo todas estas dificultades. El problema radica no en que yo tenga las dificultades, es que en todo esto otro que yo viví, a mí lo que se me ratificó es que mis dificultades no me dejan alcanzar cosas. Pero si cambiamos la mentalidad de nosotros desde ahora y le inculcamos, tú tienes autismo, pero tú eres grandioso y tú vas a alcanzar cosas. En tu momento tú vas a alcanzar esto, no tiene que ser a la edad de tu hermanito. No tiene que ser a la edad de los otros niños, va a ser a la tuya en tu momento y lo va a hacer. Y le inculcamos todas esas cosas buenas y los defendemos y nunca los obligamos y los respetamos y empatizamos con ellos. Entonces yo creo que esos números deberían bajar, porque si el estudio lo que presentó fue que estas eran las causas, pues nosotros tenemos un gran poder en ayudar a que esos números disminuyan y que nuestros hijos sean más felices. Gracias, amor. Tenemos a Roger ahora, me parece. Adelante, Roger. Buenas noches. Buenas noches. Con todos. Justo lo que están comentando, Gaelito, nuestro hijo de 5 años, en momentos de ansiedad, se come las uñas, se empieza a comer las uñas, ¿ya? Pero hasta ahora no estábamos seguros a qué se debía. Lo que pasa es que cuando entra en alguna emoción, ya llega una determinada actividad, una determinada cosa que vamos a hacer en transcurso del día, empieza a hacer eso. Y eso le pasa cuando va a ver la televisión. Ahí lo combina con la emoción de saltar. O sea, no es un niño típico. Algo que le hace reír, se ríe, casa llena, y salta y todo eso. Y entonces, lo que estamos empezando a identificar en Gael, que tiene 5 años, nuestro niño, nuestro segundo hijo, es que él se regula corriendo por la sala y grita. Sí. Cuando no se regula, corre, da unas 5 veces y se sienta, porque no podemos salir al parque, pues. No, él no puede quemar esa energía. Entonces, si se recuerdan, la semana pasada, él venía, mamá, calla, estoy viendo mi película, ¿no? Hoy está con la boca. Ahorita está durmiendo. ¿Por qué? Porque ustedes están comentando, hay algunos papás, hemos jugado básquetbol en casa. Sí. Su hermana, Gael, nosotros dos, y no pasan ni 5 minutos y se fue a dormir. El deporte. Entonces, volviendo al tema ya de la ansiedad y el estrés, a él, el hecho de no salir, el hecho de que no intentamos de que no esté disperso para que no entre en estrés. Entonces, también le gusta agarrar a sus animales. Los animales. Y le llevamos una bandejita en la sala. Ay, que se ensucie, que se moje. Y él ya nos pide, ¿no? Él ya nos pide. Papá, baña animal. Me falta mi vaca, me falta mi pato. Y ya, toditos sus animales saben de memoria. Para que no entre en ansiedad ni en estrés. Gracias. Gracias, Roger, por tu participación.
Entonces, ¿te parece que seguimos, Daniel? Seguimos, ya. Estuvo muy completa, pero Pablo... Pablo participa y avisamos de que vamos a terminar en unos 15 minutos para que se queden con las ganas de volver, ¿no? Hemos comenzado a las 7, van a ser las 10, 3 horas suficiente, para mí han pasado volando. Entonces terminamos en unos 10 minutos, pueden participar, aprovechen para participar. Adelante, Pablo. Bueno, lo que decía Amor es totalmente verdad. Nuestro hijo a los 20 años, él sufrió una crisis. Él venía avanzando, y a los 20 años le dijo una frase a la madre que nos dolió, que fue que él dijo, si no puedo hablar, ¿para qué vivir? Si no puedo hablar bien, ¿para qué vivir? O sea que él había recibido un montón de mensajes que nosotros no sabíamos que los había recibido, y ahí es donde le agarró la crisis y ahí retrocedió bastante para atrás. O sea, todo lo que dijo ella, hay que tenerlo en cuenta, es verdad, y hay que trabajar sobre eso, porque a nosotros nos pasó. Gracias, tu testimonio muy valioso. Esto es lo que yo vengo bregando. Atendamos a nuestros niños porque en la adolescencia o en la juventud aparecen estos síntomas como la depresión. Efectivamente, como dice Pablo y como dice, justamente Pablo, empieza a ver, y lo que dijo Amor, empieza a haber conciencia de sus dificultades. Y sí, su historia de vida resulta que le estamos marcando las dificultades y no las fortalezas que tiene, se sienten humanos fallidos, humanos fallados. Y ahí es cuando, ¿para qué viví? ¿No? Entiendo perfectamente. Lo otro que aparece cuando no se atienden sus dificultades adecuadamente, aparece el pánico. Es grave, los ataques de pánico en nuestros hijos son muy graves y muy difíciles de tratar. Los ataques de pánico en los neurotípicos se tratan psicológicamente exponiendo gradualmente y con mucho cuidado y delicadeza al sujeto, al objeto que le produce o al elemento que le produce el pánico, poco a poco. Con nuestros niños eso es imposible, ni lo intenten, ¿eh? Ni lo intenten. Que, por ejemplo, conozco una niña que le da ataques de pánico cada vez que ve un perro. Ni intenten exponerlo a un perrito, ¿eh? Porque entra en una crisis y no va a salir más. Es decir, el tratamiento no existe aquí, porque es imposible a nuestros niños que son de cristal, que tienen el sistema nervioso vulnerable, exponerlos. Que es, por ejemplo, un neurotípico puede tener ataques de pánico a la altura porque tiene vértigo. El tratamiento psicológico tradicional es exponerlo poco a poco a la altura en forma virtual, por ejemplo. A nuestros niños no lo expongan a lo que le provoca, porque van a entrar en una crisis. Por eso digo, tengamos muy en cuenta esto de decirle, es que estás mal, o no ayudarlos, no trabajar en las fortalezas y tratar de trabajar sobre sus debilidades, que es, por ejemplo, el aspecto social. Se van a sentir fallidos en algún momento de su vida, en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud. Otra cosa que les puedo decir, que dijo, me recuerda a lo que dijo Amor, yo conozco otra estadística de Estados Unidos, que el 50% de los adultos autistas sufren síntomas de estrés postraumático por el mal manejo. Entonces, tengamos en cuenta esto. No sé si hay alguien más que quiera participar. No, Daniel, yo quería añadir de que esa es la última parte de la presentación, que seguramente la veremos la próxima semana.
las consecuencias de un mal abordaje. La tenemos acá metida en la presentación. Sí, nos estamos adelantando. No, claro, yo estoy dándoles la primicia. Sí. Estoy dándoles la primicia. Es eso, nada más. Ok. Seguimos, entonces, si no hay preguntas. Pasamos al punto 25. La conducta es comunicación. Precisamente esta semana hemos estado posteando algunas publicaciones justamente con diferentes mensajes. Una de ellas ha sido esa, justamente, ¿no? El ser no verbal no significa que uno no se comunica, ¿no? Y es la conducta, es la forma como nuestros hijos se comunican. Te paso la palabra a Daniel. Sí, aquí esta señal nosotros la hemos puesto por la razón de que el conductismo, esto nos obligó el conductismo, Alejandro. El conductismo el conductismo toma la conducta como el objeto principal a tratar, sin tener en cuenta el autista, quien exhibe la conducta. Y nosotros decimos todo lo contrario que dice el conductismo. El conductismo dice, la conducta es lo que más afecta y la conducta es lo que los hace autistas. Entonces, le vamos a quitar el autismo extinguiendo las conductas. Nosotros decimos todo lo contrario. La conducta es comunicación. Uno de los desafíos de los autistas son las dificultades de comunicación. Pero la comunicación está en la conducta. Entonces, claro, la conducta no es una comunicación a través del lenguaje, pero es una comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Una comunicación codificada. ¿Cómo decodificar esta conducta? El neurólogo no les va a decodificar la conducta. El psicólogo no les va a decodificar la conducta. El único que puede decodificar la conducta es la mamá y el papá, con observación detectivesca constante e inteligente. Va a poder decodificar. Y es un código que es propio e individual de cada niño. Entonces yo no les puedo decir, este es el código. Cuando tienen esta conducta, ¿es esto lo que está tratando de comunicar? No, es diferente en cada niño. Una misma conducta puede significar varias comunicaciones. Esta es la parte difícil. Y ustedes, a través del contexto, tienen que determinar. Esta conducta significa esta comunicación porque el contexto es este. Y esta misma conducta también significa esta otra comunicación porque el contexto es diferente. Eso es lo que queremos nosotros significar con la conducta, es comunicación. Y no solamente es comunicación, es catalizador. Cuando, por ejemplo, la conducta es una regulación, es un catalizador. Un catalizador es algo que está compensando algo que no está funcionando bien. Un catalizador en los autos de emisiones es eso, está compensando los gases que son nocivos. Entonces, otra razón para no extinguir la conducta, porque es una función biológica cuando responde a funciones de tipo regulación. Y tercero, si quitamos la conducta, le estamos quitando el único puente de comunicación que tiene, que es su conducta. Y le estamos quitando la forma de regulación, por ejemplo, que tiene, que es a través de esta conducta. Esto es lo que queremos decir de la conducta. No despotriquemos, no hablemos mal, no nos sintamos mal por la conducta. La conducta tenemos que decir, gracias, es comunicación. Y no maten la comunicación, y menos al mensajero, y menos al mensajero. El mensajero aquí es nuestro hijo.
que se está comunicando a través de la conducta. A ver, quería dos cosas. Quería hacer, ya estamos cerrando, ¿eh, Daniel? Ajá, pero a ver, adelante amor, adelante amor, y de ahí ya cierro. Eso fue por error, pero puedo comentar que, y lo he dicho ya en otras ocasiones, ¿verdad? Que debemos aprender a buscar la función de la conducta, y eso es lo que Daniel estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a observar a nuestros hijos para buscar la función detrás de esa conducta. No sigamos buscando o viendo, no son niños típicos. Entonces no vayamos a ver las conductas como que esta es mala o esta es buena. Entonces, no. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de esa conducta. ¿Me queda comunicar algo? ¿Será una comunicación? ¿Estará tratando de regularse? ¿Será algo sensorial? ¿Le habrá pasado algo? Porque hay veces también, pues, que si llegó de la escuela y tal vez pasó un mal rato allá, llega y le da la crisis en la casa. O se pone de mal humor acá. Todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que ir evaluándolas y entonces ir analizándolas. El que conectemos con nuestro hijo, el que hagamos el perfil sensorial, el que trabajemos la dieta sensorial, el que hagamos todas esas cosas, nos va a ayudar también a nosotros ir viendo qué cosas ellos usan para comunicarse y cuándo se están regulando, y por tanto entonces ya las conductas que nos queden, pues entonces nosotros vamos a evaluar, ok, esto es una mala conducta porque son niños como quiera, o es que le habrá pasado algo y me está queriendo decir algo de esta manera, y por ahí vamos a ir buscando también, así mismo como la conducta es un medio de comunicación, también papitos, cuando nuestros niños están diagnosticados no verbales o preverbales, yo sé que muchas veces nos enfocamos en que hable, pero eso es un proceso que después podemos hablar de eso, y hay una pirámide que yo les puedo enseñar para que entiendan, ¿verdad? Es un proceso. En lo que eso llega, vamos a darle herramientas. Asimismo como la conducta es una herramienta para ellos hablar, pues vamos a brindarles otras herramientas para que se comuniquen, porque no verbalizar, no hablar, no quiere decir que yo no entiendo y que yo no me puedo comunicar, que yo no me puedo expresar. Entonces vamos a enfocarnos en eso, pero pues sí, la conducta es una forma de comunicación, y si nosotros nos esforzamos en buscar la función, el porqué de cada conducta, pues vamos a encontrar qué es lo que están comunicando o qué es lo que están necesitando. Ok, gracias, amor. Bueno, Daniel, varias cosas en el Facebook, algunas. Gisela Novak te manda hurras. Tenemos saludos desde Miami, de Arturo, y agradece por el apoyo. Y Ruth Muñoz, a ella sí, a ella quería dirigirme, porque Ruth Muñoz es una mamá desde Honduras, saludos desde Honduras, que no lleva a su hijo, no puede recibir terapias, su hijo, no tiene tiempo, ella trabaja en casa. Lo que yo le digo a Ruth es que justamente incluya a su hijo en casa. O sea, su hijo tiene 8 años. O sea, tú podrías compartir con él algunas actividades en casa, de acuerdo a su nivel funcional. No tienes por qué mandarlo a otro lado. Te recuerdo, porque de repente no sabías, Ruth. Nosotros acá, en Autismo 360, tenemos el principio de que son los padres los principales, las principales herramientas para el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, tú misma lo has dicho, no tienes tiempo de mandarlos a hacer terapia porque estás en casa trabajando y no te da el tiempo. Bueno, que con él, pues, trabaja con él. Estaba leyendo lo que decía. Sí, bueno. Sí, Ruth, síguenos. Hay muchos apoyos que puedes recibir acá en este grupo. Me parece que eres nueva por la pregunta. Sí, adelante, amor. No, yo solo quería decir, Ruth, el juego es una terapia. Que saques tiempo para jugar con tu hijo, ya le estás dando terapia. Mediante el juego tú le vas a enseñar un montón de cosas sin que el niño se dé cuenta. Le puedes trabajar cosas sensoriales, le vas a trabajar la comunicación, le vas a trabajar la socialización, le vas a trabajar el que intercambien roles, la imaginación,
un montón de cosas. Y si no tienes tiempo, pero uno debe siempre sacar, aunque sean 15 o 20 minutos para jugar con sus hijos. Pero si no tienes tiempo, yo también trabajo mucho. He llegado a tener hasta 3 trabajos. ¿Y qué yo hacía entonces? Pues el juego mi vida amado era que limpiara conmigo. Y él limpiaba las mesas y yo limpiaba en otro sitio, pero estábamos ahí juntos. Íbamos a cocinar, pues yo me lo llevaba. Lo importante es que lo hagas parte de lo que tú estés haciendo, que no lo dejes solito, que lo hagas partícipe, y él va a ir aprendiendo poco a poco, y aunque tal vez te parezca que no está ni mirando, o que está en su mundo, él sí lo está haciendo, y cuando menos tú lo esperes, te va a sorprender agarrándole el paño y haciéndolo, o abriendo los huevos en la cocina a él, algo va a hacer que te va a sorprender. Entonces simplemente inclúyelo contigo, y eso ya es terapia, ya lo estás ayudando. Bueno, y antes de dar la palabra a Estela, que levantó la mano, me parece, Ruth sigue en el chat, ¿ya? Y dice que su hijo nunca ha dicho una palabra. Creo que ha llegado tarde, porque justo acabamos de hablar de que ser no verbal no significa que no se comunique. Revisa nuevamente este Facebook, en el Facebook, o ándate al canal de YouTube cuando pongamos este café el día de hoy más tarde. O sea, mañana en la mañana estará disponible. Yo. Adelante, Estela. Era que quería también felicitar a Amor por la conferencia que dio sensorial, que tuve la oportunidad de escucharla, muy buena, muy interesante. Ahorita que habló de la pirámide, le entendí suficiente lo de los bloquecitos para ir avanzando de un lado a otro. Sí me gustaría de pronto de que ella diera esa conferencia aquí en la familia Autismo 360, porque es fabulosa, la felicito de verdad de corazón, nos ayudó mucho. Gracias, Estela. Gracias, sí. Estela, usted es una abuelita fabulosa también, muchas gracias. Bueno, me han pedido, les cuento, la semana pasada dejé un ejercicio, una tarea, y 2 mamás la hicieron. Vamos a ver si esta semana más mamás lo hacen. Al menos 2 lo reportaron. Que el día miércoles que salimos en un Facebook Live al azar. Jessica y Yesenia, me parece, las 2 creo. Hicieron el ejercicio, digamos, de sentarse en la silla de su hijo. Normalmente las familias tenemos la tendencia de tener una silla propia. ¿Ok? Entonces, lo que se les pidió fue de que ustedes, en el desayuno, tomaran la silla de su hijo antes que ellos, para ver su reacción, ¿no? ¿No? Y no apurarse en dar una respuesta, nada. Simplemente sentarse donde están ellos y esperar y ver qué hacen, ¿no? Y disfrutar ese proceso de, ahí hay un problema, estás en mi sitio, ¿no? ¿Cómo lo soluciona? Tu hijo puede ser verbal, puede ser no verbal, pero un impacto vas a crear en él. Entonces, eso es lo que tú tienes que observar y ver. ¿Okay? Si sale un berrinche o una crisis, ya sabes que tienes que retirar y regresar al paso anterior, que es, este es tu sitio y el mío es el otro. Pero en el caso de Yesenia o Jessica, no sé cuál de las 2, discúlpenme, las 2 suenan Yeye, la chica Yeye, resultó lindo y pudimos sacar 3 lecciones. Con lo poco que contó ella, porque ella contó, habló un poquito, y yo saqué 3 lecciones, pero claras. Una actividad cuando se hace bien y es un proceso, se aprende mucho, por eso yo recomiendo grabarlo, creo que ya lo grabó también. Entonces, hoy día dejo otra actividad y la graban, ya vamos a ver, ahí pueden ganar puntos también. Entonces, Yesenia nos comentó, o Jessica nos comentó, que su hijo lo que hizo fue mirarla y decirle, ah, está bien, entonces yo me siento en el tuyo, y se sentó en el sitio de la mamá. Después le puso en el plato comida, yo les había dicho, pongan en su plato comida una porción minúscula, mínima, algo que obviamente cause un problema, una llamada de atención al hijo. Ahí está Jessica, después nos cuentas. ¿Lo hiciste tú? Si eres tú, cuéntalo tú. Sí, Alejandro, buenas noches. Adelante, Jessica. Bueno, ahora soy yo, pero te cuento que ahora pasó otra cosa. Que ya perdí mi trono, pues el asiento se lo quedó él y ya me mandaron otro asiento. Me dijo que ahora el control lo tiene él. Como siempre digo en la casa, la que manda aquí soy yo. Y bueno, ahora es el que me dice eso, ¿no? La que manda, pues, mamá en casa soy yo.
Y bueno, me quitó la silla, él se sienta ahora en la mía y yo me siento en la de él. Bueno, imagino que lo disfruta porque para cambiarlo ya pues yo lo dejé ahí, que cambiemos de... después continué con las comidas. Bueno, esta vez le serví de más cantidad. Y me dijo que qué pasó, porque que si yo me confundí de la cantidad o es que ya era el almuerzo y la cena juntos. No, y bueno, esto fue lo que... Bueno, él es siempre un poco más observador, ¿no? Y es verbal, entonces... El tema es eso. Lo otro que hice fue, yo me puse la ropa de mi esposo, el polo. Y me dijo, ¿qué pasó? Que la ropa está cochina. Lávalo, mamá. O yo te lo lavo, yo lo meto a la lavadora. Lo otro que me puse fue los zapatos de él, unas sandalias, ¿no? Para ver cuál es su reacción, si él puede compartir o no las cosas. Me dijo, ay, pobre mi mamá, no tiene zapatos. Y bueno, pues son cosas que él no me las rechaza, tampoco me las quita, no nada, pero sí, he de compartir, pues no. Y lo otro que le puse yo fue una pijama mía. Y me dijo que se siente cómoda y bueno, se las quedó. Y bueno, no, ni tampoco para quitarla, pues hasta que ya él decida devolvérmelas. Y son cosas que estoy experimentando, pero... Y sobre las sillas, bueno, ya ahí quedó, que me las quitó, pues. Y sobre los espaguetis, que ya te había comentado el miércoles, bueno, la observación de él, pues, ¿no? Que él pensaba que yo me confundí y me preguntaba si yo estaba a dieta. Y bueno, pues, como me mencionaste en el momento, no fue verbal, pero me lo hizo el cambio muy rápido, ¿no? El plato. Me dijo, ah, ya yo como el que está más cantidad y tú quédate con el poco, ¿no? O sea, me hizo el cambio muy rápido. Esas fueron las experiencias de toda esta semana. Gracias, Jessica. ¿Y cómo las encontraste tú como mamá? Porque fue algo nuevo que le hiciste. ¿Cómo lo encontraste? ¿Es algo que sumó? ¿Fue algo un día igual, un día diferente? ¿Cómo lo ves? En realidad fue días divertidos porque, o sea, siempre solía hacerlo bromas, pero no hasta un límite así bien alto, ¿no? Porque tenía miedo que quizás me pueda caer algún derrinche o pueda rechazar él, ¿no? Entonces siempre fue algo rutinario, ¿no? No tocar las cosas, respetar su espacio y todo eso. Pero con esto que ya me arriesgué, estuve preparada de todas maneras para poder caer, para poder ver si caía o algún rechazo o algún berrinche o algo, ¿no? Estaba preparada en realidad para eso, pero no quedé muy sorprendida y bueno, pues el miércoles te las comenté y bueno, y sigo manejando porque no queremos salir de las rutinas. Y también es bueno, ¿no? Sí, mi pregunta fue incorrecta, la mejor ahora. O sea, ya lo dijiste, hubo algo que te sorprendió. ¿Qué aprendiste tú de tu hijo? O sea, cuando uno actúa de esa manera, como has actuado tú, tú aprendes algo de él, algo nuevo, algo que no sabías que era capaz de hacer. Y yo creo que ha tenido muchas respuestas. Y yo creo que cosas nuevas tienes que haber descubierto. Muchas cosas. A no poner límites aquí en casa, a seguir explorando más. Ok. A no quedarme yo cerrada en un frasco de decir, no, esto sí, esto no, o a tener miedo, ¿no? A tener miedo que, uy, quizá pueda caer, ¿no? A arriesgarme más. Eso es lo que aprendí, arriesgarme cada día más. Gracias, Jessica. Yo creo que entonces, para la siguiente semana podemos hacer el de rompecabezas. ¿Alguien quiere animarse a hacer el de rompecabezas? O sea, habíamos hablado de... búsquense un rompecabezas del número de piezas adecuado para el nivel de su hijo. Puede ser de 4 piezas, de 10 piezas, 12, 24. Ahora, si su hijo es hábil con rompecabezas, tampoco busquen uno de 100, ¿no? O sea, creo que 24 podría ser el máximo, ¿no? Y y no vayan de frente a la solución. Jueguen con él, o sea, traten de ponerle obstáculos. Pero la actividad... que es un proceso, debe terminar con una pieza faltante. Ese va a ser el truco, ¿ya? Que falte una pieza. Ustedes pueden participar con él, ponen una pieza cada uno, o no sé, pueden planear una estrategia para armarlo.
Yo creo que tomando turno sería bueno, ¿no? Uno pone una, después el otro busca la otra, algo así. Pero al final, falta una pieza y van a ver la reacción de su hijo. Ahora, si ustedes saben que su hijo es inflexible y puede reaccionar fuerte, tengan la solución a la mano por ahí, pero, por ejemplo, ¿no? Que esté dentro de la caja. Entonces, ustedes no van a darle la respuesta de frente, sino que haces así, ¿no? Sean gestuales. Así su hijo sea no verbal, terminan y de repente no hay piezas y ustedes hagan así. O sea, ¿y qué pasó? ¿No? Entonces, si el niño va a la caja, perfecto. Si no va a la caja, el siguiente paso sería mirar la caja. Miren hacia la caja. Entonces lo estás tratando de dirigir hacia ahí. Eso es comunicación, sin hablar. Si no lo hace, ahí sí yo diría que, claro, pueden agarrar su mano o tocar la caja. La tocan y le dan tic, tic, le dan dos palmaditas. Y ahí la abren y ahí está la pieza, ahí la ponen. ¿No? Ahora, pueden haber muchas variantes. O sea, ustedes ya, imagínense. A ver, ¿quién hace esa actividad? La otra sería la de las letras. Si sus hijos les gustan los logos, y por ejemplo, no sé, pues, Coca-Cola, reemplacen el 7 con la letra L, ¿no? Pueden reemplazar muchas. Busquen la opción. Si hay la letra B grande por el número 8, la A por el 4. Yo puse ahí en uno de los desafíos desestresantes que ponemos, cómo leer, ¿no? Cómo leer, a veces habían letras y palabras y letras y números mezclados. El cerebro logra hacerlo. Entonces, ese es el desafío. A ver, ya, ¿qué tal les va? Hay todavía mucha gente. Hay mucha gente en el Facebook, hay mucha gente acá también. Pero yo creo que terminamos. No sé, ¿qué piensan ustedes? Votaciones. Podríamos practicar algo. Acá hay, para hacer, a ver, voy a, acá hay una pregunta. Déjenme ver. No sé, no me ha funcionado. Estaba tratando de poner una encuesta acá. Acá dice add a question. En el mismo Zoom hay algunas opciones que no estamos usando. Hay opciones para anotar. Ustedes pueden poner texto. Nosotros podemos decir qué piensan de esto y cada uno pone sus ideas. Y hay para hacer encuestas. Ahorita no lo he activado. He tratado de ponerlo ahorita, pero no va a funcionar, me parece. Voy a habilitarlo para que sea más participativo. ¿Ok? Daniel, tu opinión. Palabras finales. Voy a compartir tu email para la gente que todavía está ahí, para las consultorías con Daniel Alejandro. Llenen su horario, él está feliz, aprovechen, yo no sé cómo puede, pero ahí está que se divierte. Los retos son como un juego para él, así que rétenlo. Adelante, Daniel. Me estaba divirtiendo con las charlas que hay en el chat. Sí. Muy interesantes, muy divertidas. Nuestro grupo también practica el buen humor y practiquemos el sarcasmo con nuestros niños. Parece que no entienden. Sí, finalmente, si lo practican en familia, terminan entendiendo ellos el sarcasmo y los chistes más complejos terminan entendiendo, aunque sean no verbales. El sarcasmo tiene la virtud de quitarle peso a todo. Y quitándole peso a todo, ellos se descargan de este problema que les estamos diciendo de la ansiedad y el estrés. Practíquenlo, jueguen con ellos, con el ridículo. Pónganse en ridículo ustedes mismos y se ríen de ustedes mismos. Háganlo. Yo estoy viendo en el chat que nos estamos riendo de nosotros mismos. Me parece perfecto. Está llegando el mensaje. El autismo es una condición, pero no es una tragedia. Es una condición. Forma parte de la infinita variedad de la especie humana. Y está enriqueciendo la especie humana con un cerebro un poco distinto. Entonces, no lo tomemos como tragedia. No bajemos las expectativas. Esto es otro problema que estoy viendo con las asesorías.
En general hay grandes expectativas. Yo diría, esto es sabiduría de viejo. Vivamos sin expectativas. Quien vive sin expectativas, todo lo va a sorprender y gratamente. Quien tiene demasiadas expectativas va a recibir muchas frustraciones y fracasos. Entonces, ¿cuál es el método? No expectativas. Y de aquí, este también es un camino de la felicidad. No expectativas. Y menos con nuestros niños. Vivan el momento, disfruten. Les va a pasar el tiempo, les va a pasar la edad y resulta que están agobiados por las obligaciones. Y las obligaciones muchas veces son mandatos. ¿Y mandatos de qué? Mandatos externos que que preguntamos por qué tienes este mandato y no sabes. Entonces, cuestiónense el porqué de todo y van a ver que la vida es mucho más simple. Y ellos vienen a enseñarnos muchas cosas. Amor, creo que dijo, o no sé quién dijo aquí, que vienen a enseñarnos qué aprendiste. O Alejandro preguntó, ¿qué aprendiste? Una de las cosas que vienen a enseñarnos, ya se las digo, les doy el final de la película. Vienen a enseñarnos que la vida es mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Mucho más simple. La vida es simple. Y ellos son simples. Aprendamos esto de ellos. No sé si este es mensaje final. Sí, me gustó mucho, Daniel. Sí, es parte de una charla que yo quiero dar, que es el sentido, lo puedo cambiar un poco, ¿no? El sentido de la vida, el autismo en nuestras vidas. Yo le pongo una visión cristiana, católica, como quieran llamarlo. Yo respeto las diferentes religiones, pero hay una visión, hay una misión. En el chat han puesto del tema del rompecabezas, que faltaba una pieza, que ahí está, en el chat, que le faltaba una pieza y el niño reaccionó mal, pero porque no fue planificado, entonces la pieza realmente faltaba. Entonces, con mayor razón, hay que practicar el tema de la flexibilidad en nuestros hijos, y esa es una razón más para hacerlo antes. Si su hijo acepta, esa es la variación, ¿no? Si la primera vez lo hacen y encuentran la pieza escondida en la caja, perfecto. La segunda vez es que no la encuentre, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Por ejemplo, busca una pieza que sea de un color entero, el cielo, ¿no? Que sea azul. Y agarran una hoja de papel y lo pintan y ponen ahí el azul que faltó. O sea, busquen soluciones flexibles al problema. Lo último sería que no haya solución. Simplemente, no hay pieza, hay pieza faltante, se acabó y ahí quedó. Entonces, hay muchas variaciones, pero todas van a servirles. No sé si había algo más que decir. Solamente, sí, Gisela Novak me hizo recordar de que sí y no, o sea, también es una variación. Que cuando hacen el gesto, los gestos, lo acompañes con una palabra para el significado, asociar significado con gestos. Todo depende, ¿eh? Hay niños que, yo trabajé mucho los gestos con mi hijo, que aprendió la palabra después que el gesto. La comunicación no verbal es muy poderosa también, pero de hecho hay un momento en el cual lo tienen que emparejar y después ya no emparejen, simplemente hagan una u otra para que sea, para retirarle el soporte. O sea, el soporte más grande es emparejando, gesto y palabra. Quitar una de ambas es darle un reto mayor al hijo, que hay que hacerlo para ver su nivel de reacción y de entendimiento. Roger quiere intervenir. Seguimos con Roger los últimos minutos para terminar. Adelante, Roger. Ya, cortito nomás. Dale. Hemos hecho el sarcasmo con Gael, pero no lo he firmado. No lo hemos firmado. A él le gusta comer el maduro frito. Y yo le pongo uno en la mesa, en su plato. Y él así de, allá está, allá. Todo, más. Trae todo, allá, pum. No se molesta. El rompecabezas, nos falta dos piezas. Oh, ¿dónde está? Hay que buscarlo, lo buscamos. No hay. Ya, como
déjalo ahí, pero, o sea, no es porque yo lo he escondido, simplemente porque falta. En una hora, cae, acá está la pieza. Oh, qué bueno, nos dice. O sea, es como que... No es tanto como que él entra en molestia, ¿sí? En berrinches esto, ¿ya? Y una más para terminar, lo que nos está funcionando es, él es poco verbal, ama dos, tres palabras. Entonces, ¿quieres más maduro? Dime, quiero más maduro. Así le digo, ¿cómo? Quiero más maduro. O sea, le estamos sacando con ¿cómo? Yo primero le digo, ¿quieres ver televisión? Papá, hay publicidad, se quiere molestar, pero dime, pues, ¿hay publicidad? ¿Cómo? Me mira, hay publicidad, excelente, le digo yo. Gracias, Roger, excelente. Ok, entonces, amigos, nos quedamos con las ganas, para que nos sigan el día sábado, el próximo sábado. Muchas gracias a todos los presentes acá, a todos los que han participado y a los que han escuchado atentamente. Muchas gracias también a los del Facebook. Y saludos a Bolivia, Argentina, Colombia, México, Chile, Honduras, Paraguay, Uruguay, Japón, Angola. Miami. Desde Miami. Entonces, pónganos ahí, en el Facebook pongan ahí de dónde están, de qué sitio. México, no hemos mencionado, que hay un montón. Brasil no he visto todavía, debe haber definitivamente. Estamos llegando a los 17.000 miembros. Y bueno, y yo sé que tanto Daniel como yo estamos emocionados y tenemos muchas cosas por hacer este año. Y también muchas gracias a felicidades a Estela, que ha sido promovida como... gracias a ustedes. Ya, le va promovida, a quitar el espacio a promovida, Daniel. Estela fue promovida superabuela. No es suficiente. Es la primera en entrar. Yo estoy ahí solito con frío y la primera, tin, 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 Estela. ¿Sabes qué pasa con Estela? Estela tiene tanto amor que le sobra y está repartiendo amor en las redes y en el mundo. Gracias, Estela. Eres el modelo para nosotros. No, con todo cariño. Nos despedimos.